aplaudan ustedes también en su casa. Llegó con Maduro más mi saludo a todo el pueblo de Venezuela y a los que nos ven más allá de Venezuela, a nuestros compatriotas que están en otros lugares trabajando, mi saludo y mi abrazo, y a todos los que nos ven y nos escuchan con Maduro más. Aquí estamos los lunes como un clavel, listos para la verdad, siempre listos para la verdad. Este es el programa de la verdad. De la verdad permanente, de la verdad recurrente, de la verdad argumentada, de la verdad en batalla. Porque nosotros, si tenemos algo, es que vamos obrando de buena voluntad y de buena fe. Y vamos con la verdad donde estemos. Donde estemos nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, los chavistas, vamos con la verdad. Para bien o para mal, siempre vamos con la verdad. Actuando, pensando, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro país? ¿Verdad? Hay una Venezuela de verdad, batallando permanentemente por progresar, por salir adelante, por prosperar. Una Venezuela movilizada en la actividad económica. Todo lo que ustedes hacen, compatriotas, que me ven y me escuchan, por la actividad económica. Emprendimientos por aquí, emprendimientos por allá, economía social, iniciativa, todo lo que hace la Venezuela buena, esa Venezuela que ha surgido de los años de lucha, de estos años intensos, esa Venezuela que le dijo al imperio de los Estados Unidos, aquí no se rinde nadie, y aquí no se rindió nadie, todo el mundo se puso fue a hacer algo, a trabajar, para lograr más adelante, de manera progresiva, un estado de bienestar recuperado, el estado social de bienestar que está en la Constitución y que logramos instalar durante muchos años y que ahora hay que recuperar. Y para poder construir una situación de prosperidad económica propia, basada en el trabajo, en la creación de riqueza, en la distribución justa de la riqueza, basada en el crecimiento de una nueva economía, basada en el esfuerzo colectivo nacional, basada en la nueva espiritualidad. Y alguien podrá preguntar, ¿qué es eso que dice Maduro? Basada en una nueva espiritualidad. ¿Qué es eso? Sí, porque los pueblos que logran su grandeza en los momentos estelares lo han logrado por la espiritualidad que logran construir, por una identidad que nos suma y nos une a todos, por una fuerza de voluntad inquebrantable, invencible, imparable. Y es esa fuerza de voluntad que nosotros tenemos que construir, esa nueva espiritualidad, los nuevos valores de la solidaridad, de la paz, los nuevos valores del compartir, del trabajo colectivo, los nuevos valores de la nueva identidad venezolana, esa que nos mueve a todos los venezolanos y venezolanas, a todos nos mueve, una nueva identidad basada en la fe, en lo nuestro, en nuestros valores, en nuestra cultura, basada en la fe, en la capacidad milagrosa del trabajo y del esfuerzo colectivo de un país entero. En esa onda ando yo, en esa onda andamos muchos, somos millones, millones somos, de venezolanos y venezolanas que andamos en la onda infatigable del trabajo constructivo, del hacer más que el decir. Como decía José Martí, el gran apóstol, la mejor forma de decir es hacer, así que hagamos, aquí estamos, en Maduro Más. El programa del hacer más, del hacer patria, de la Venezuela buena, de la Venezuela de la verdad. Vamos a ver la semana presidencial. Adelante.
día, 24 de julio del año 2023, 200 años de la gran victoria del pueblo de Maracaibo, del pueblo de Zulia, del pueblo de la Gran Colombia, con este sol que llena de energía y de fuerza. Hace 200 años, nuestros abuelos y abuelas se batieron y obtuvieron la gran victoria de la Batalla Naval del Lago. Esta fue la gran victoria que coronó la Batalla de Carabobo y coronó la Jornada de Independencia de esta tierra, de estos pueblos. Así que nuestra Armada Bolivariana de hoy es una Armada Bolivariana antiimperialista, anticolonialista, por la raíz profunda que traemos de aquella batalla. Jueves. Autoridad que me confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Les confiero los títulos en las diferentes especialidades médicas de la ciencia de la salud y enfermería. Agradecida primeramente con Dios y con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por la entrega de nuestros títulos como especialistas y TCU. Hoy me estoy graduando de cirujano general y qué privilegio que le permitan a un médico extranjero poder venir a este hermoso país a hacer realidad su sueño, gracias a la Universidad de Ciencias de la Salud y al presidente Maduro. El objetivo es construir un poderoso sistema de salud público, gratuito, de la más alta calidad mundial para el pueblo de Venezuela. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Que viva la salud pública de Venezuela! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! En el marco del fortalecimiento de alianzas políticas estratégicas, este jueves, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo una fructífera reunión con el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, el excelentísimo señor Mohamed Hamel, con el propósito de consolidar acuerdos estratégicos en materia de reservas y exportaciones de gas natural en el ámbito internacional. Ajá, una semana bonita de trabajo, ¿verdad? Bonita, en esta época que ya empezaron las vacaciones escolares. La época del calor de julio, agosto, estamos a 31 de julio, ¿verdad? Se va julio. Gracias, Julio. Chao, Julio. Nos vemos el próximo año. Con el calor que pega en julio, compadre. ¿Ah? Ahí estuvimos, fíjate, en la actividad de Maracaibo. Yo vine de Maracaibo lleno de energía. Vine con una fuerza que hace tiempo que no tenía. Y esa fuerza me la dio el Zulia. Me la dio Maracaibo. Ese amor que vi en las calles, de miles de personas que caminaron. A 40 grados estaba el calor en Maracaibo. Y eran miles de personas que llegaron caminando al paseo del lago. Por todos lados donde se metía había gente. Llenaron full toda la zona del desfile militar, full, hasta los tequeteques. Yo caminé cuando llegué a inaugurar la plaza de la exposición simbólica de la Batalla Naval del Lago, una plaza hermosa. Me dice que se la pasa llena de gente, la gente allá con los niños y niñas, con sus hijos. Y me puse a caminar cuando llegué y vi ese gentío, a saludarlos. Y lo que recibí fue puro amor, puro amor. Maracaibo, Maracaibo, yo amo mucho a Maracaibo. Durante muchos años fui el enlace político, responsable político por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, por allá en el 96, 97. Cuando fundamos el Movimiento Quinta República, AMBR, también fui enlace político por muchos años.
Conozco muy bien a Maracaibo, a la costa oriental del lago, a la zona sur del lago y al pueblo del Zulia. Además, mi papá, le decían el maracucho. Mi papá, Nicolás Maduro García. Y él, hasta su partida de esta vida, habló como zuliano. Él tenía el acento zuliano. Conozco bien la zulianidad, la conozco, la admiro y la quiero. Y me dio mucha alegría ir y recibir el amor del pueblo maracaibero. ¿Ah? Por ahí hay un video que ha corrido full. ¿Ustedes saben qué pasó con ese video? Muchachos, muchachas. Que el carro donde yo iba manejando se apagó. Tú vas manejando un carro y se te apaga. Entonces, el carro no prendió. El carro no prendió. Entonces le dije así, le vamos a salir, bajarnos aquí, ¿vale? Y con una radio que tengo, mira, el carro se apagó. Atención, el carro se apagó. Este carro no funciona. Me voy a pie. Y me bajé. Cuando me bajo, veo ahí en una esquina una casa. Y en el porche de la casa había una señora, unos muchachos, unas muchachas. Estaban ahí hablando entre ellos, tomándose algo. Y yo me paro ahí esperando que trajeran otro carro. Cuando escucho un grito, ¡ah! ¡Es Maduro! Imagínate tú que se te aparezca Maduro en el porche de tu casa. Y brincaron, la señora me abrazó, se vinieron los muchachos y yo le dije, vamos tomando una foto, un selfie, vamos. Y cuando volteé de acá, de allá, había una camioneta, un gentío. Se bajaron de la camioneta y vinieron todos corriendo, los saludé y de ahí alguien filmó y salió un TikTok que ha roto récord de sintonía y de reproducción. Expresión del amor. Alguien de ahí del Zulia venía en el carro de atrás y luego en el aeropuerto alguien del Zulia que me debe estar viendo, no voy a decir su nombre, me dijo, presidente, increíble, no me hubiera imaginado tanto amor. ¿Ah? Y yo por eso hice dos anuncios en el Zulia. Primero, la Comisión Presidencial para la Recuperación Integral del Lago de Maracaibo. Tenemos que lograrlo. Anuncio que el próximo miércoles 2 de agosto y el jueves 3 de agosto se va a desarrollar en Maracaibo el primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo del Lago de Maracaibo. Anuncio, Maracaibo. Ahí estarán científicos del Zulia, de las principales instituciones científicas del país, estarán líderes populares de todo el Zulia, del poder popular, bueno, estará toda la gente, ahí va a haber gente que ha hecho proyectos de hace muchos años. Ese evento lo van a presidir, lo va a presidir el ministro Néstor Reverol, general Néstor Reverol, zuliano, y además van a ir los ministros de ecosocialismo, el ministro de petróleo y presidente de PDVSA y muchos otros ministros y ministras. Miércoles y jueves, primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo. Pendiente, pues, ahí tienen 5 vértices de trabajo y van a estar, y de ahí debe quedar ya establecidas las líneas de acción inmediata y el plan estratégico para avanzar y que juntos, todos los zulianos y zulianas, juntos, todo nuestro pueblo, recuperemos el lago de Maracaibo. Tenemos que empeñarnos, cuando nosotros nos empeñamos en algo, lo logramos. Ustedes saben. Igualmente anuncié algo maravilloso. La construcción del gran parque monumental Ana María Campos de Maracaibo. Gran parque monumental. Con una extensión de 33 hectáreas. Para atender a 1.400.000 personas.
va a tener equipamientos, baños, bancos, papelera, iluminación, parques infantiles, 14 canchas gigantes para deporte, parque para niños y niñas con alguna discapacidad, pista de atletismo, caminería, 20 hectáreas de paisajismo y ferias de comida, para que vendan patacón ahí. Los huevos chimbo, me comí un huevo chimbo exquisito en el regreso comprado allá. Va a tener 5 lagunas para riego, ejercicios acuáticos, deportes propios de laguna, ciclovía, para que se levante un poderoso movimiento ciclista del Zulia. La imagen que se ha hecho desde la misión Venezuela Bella, que dirige este proyecto, se basa en tejidos y colores guayú. Y además este parque, Ana María Campos, va a articular el eje deportivo de los estadios Pachencho Romero, Luis Aparicio y el eje educativo de la Universidad del Zulia. Ahí están las imágenes de la proyección de lo que va a ser el Parque Monumental Ana María Campos de Maracaibo. Feliz voy a estar. La primera etapa del parque, aspiro, Jacqueline Faría, maracaibera, encargada y jefa de la construcción de este parque como presidenta de la misión Venezuela Bella, que se cumpla el plan, Jacqueline, y la primera etapa del parque entregarla en Maracaibo en diciembre de este año 2023. Entregarla para todos y todas. Así que he estado feliz, de verdad. Ustedes me llenan de felicidad, el Zulia me llena de felicidad. Muy feliz, allá estuve con Silita. Bueno, y esta semana también tuvimos la actividad con los médicos y médicas avanzando en la formación de nuestros médicos y médicas. Y en este programa con Maduro Más, bueno, vamos a tener cosas bien interesantes. ¿Quieren saber qué viene en el programa? Bueno, vamos a escuchar a Cira. Cira, ¿qué tenemos hoy para la gente? Adelante. Presidente, un gusto acompañarlo como todos los lunes. Le deseo una feliz tarde, al igual que a todos los que nos acompañarán en esta edición número 11. A continuación, le presento el contenido que tendremos hoy. En el segmento Medios, Redes y Paredes traeremos las noticias más destacadas de los medios nacionales e internacionales. En el 1x10 del Buen Gobierno, continuaremos resolviendo casos y nos trasladaremos hasta Mérida, donde la denuncia de la rehabilitación de la Unidad Educativa Talento Deportivo, presentada en el programa número 10, ya fue resuelta. En nuestro segmento Maduro Más Historia, viajaremos en el tiempo y conversaremos con grandes historiadores sobre la Batalla Naval del Lago. Nuestro pueblo continúa en la calle, y esta vez nos dirigimos hasta Falcón, donde las movilizaciones populares han sido multitudinarias. En regiones, Guárico será el protagonista, y viajaremos para conocer sobre la producción primaria y secundaria de arroz, una fábrica de luminarias y software de semáforos, así como el hermoso turismo de la entidad. Finalmente, hablaremos sobre la ruta Life del bachiller, los planes vacacionales para los más pequeños de la casa y los jóvenes, así como los preparativos de los estudiantes para sus nuevos ingresos en el área universitaria. Aprovecho para darle felicitaciones a todos nuestros bachilleres de la patria por sus logros académicos. Son el futuro y confiamos en ellos. Dicho esto, comenzamos con Medios, Redes y Paredes. Buenas noches a todos los que sintonizan con Maduro Más. Buenas noches, presidente. De inmediato hacemos nuestro recorrido informativo por las redes, Medios, Redes y Paredes, iniciando en nuestro país y revisando el portal Últimas Noticias. Adán Celis, venezolano que quiere sanciones, es un loco, lo dice el empresario. Adán Celis pide que se ponga fin a estas medidas, lo dice a través del portal de Últimas Noticias. Esa noticia, ¿cómo está titulada exactamente? Quiero verla. ¿Qué más dice, presidente? Vamos a leer esa noticia. Vamos a leer la noticia. Dice, Adán Celis, venezolano que quiere sanciones, es un loco. El empresario Adán Celis pide que se ponga fin a estas medidas. Y Comercio y Producción, Fede Cámaras, Adán Celis, se unió a las voces que piden el fin de las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, me parece muy bien. Aprovecho
para saludar esta declaración del presidente recién electo de Fedecámara, que a nombre del empresariado que representa a Fedecámara da una voz de sensatez. Dice que quien pida sanciones o apoye sanciones contra Venezuela es un loco, lo creo, o una loca. Lo creo, es así. ¿Quién puede pedir que le hagan daño a su familia? ¿Quién puede pedir? Tú estás en tu casa, por ejemplo, y vas a buscar unos malandros para que atraquen tu casa y agredan a tu familia. ¿Tú lo haces? ¿Quién lo haría? Buscar unos malandros, pues, para que atraquen a tu familia. ¿Ah? Se metan en tu casa y te roben. Te quemen la casa. Quien le pega a su familia se arruina. Y así ha sido la gente que ha pedido sanciones contra Venezuela. Yo saludo esta declaración de Fedecámara y le digo a los sectores sensatos del país, más allá de colores partidistas o ideológicos, que unamos todos los esfuerzos de Venezuela para exigir que se levanten las sanciones contra Venezuela. Venezuela tiene derecho a una vida económica libre de sanciones, a una vida social libre de sanciones y a tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, en todos los marcos de la política, en todos los marcos de la sociedad. Si hay un consenso hoy en Venezuela, es el consenso de rechazo y repudio de las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, porque son sanciones contra todo un país. Nunca antes se había logrado un consenso tan poderoso y tan grande. Yo aprovecho para saludar esta declaración de Adán Celis y además para felicitarlo. Acaba de ser electo como presidente de Fedecámara. Espero reunirme con él apenas asuma su cargo y poder conversar de los planes para el desarrollo económico del país. Bienvenidos todos los empresarios del país al trabajo, al crecimiento y a la prosperidad. Bienvenidos. Buena noticia. Avanzamos, presidente, en nuestro recorrido en medios, redes y paredes. Sistema Patria ha entregado en bonos en el primer semestre del año el equivalente a 2.098 millones. Así lo dice el portal Banca y Negocios. De dólares, vale destacar. Seguimos revisando en esta oportunidad de World News y dice, avanza rehabilitación del Museo de Ciencias de Caracas y desde el inicio de estos trabajos en abril de este año han sido intervenidas las salas 2, 3 y 4. Buenas noticias para la cultura y la ciencia en nuestro país. Vamos a revisar más y vamos al portal de Telesur, lo vemos aquí en pantalla, lo dice telesurtv.net, presidente venezolano conmemora aniversario 23 de la relegitimación del comandante Chávez. Eso fue ayer, 30 de julio, inolvidable. Aquí en el estudio tenemos invitados a un grupo de estudiantes, bachilleres, estudiantes de liceo, que tienen 14, 15, 16, 17 años. Esto ocurrió, muchachos y muchachas, hace 23 años. Después del proceso constituyente, se convocó a una megaelección, elecciones de alcaldes y alcaldesas y consejos municipales, elecciones de gobernadores y gobernadoras y los nuevos consejos legislativos, elección de la nueva Asamblea Nacional unicameral y elección de presidente. La mamá de las elecciones. Nunca había habido una elección de ese carácter. Se dieron las elecciones un 30 de julio del año 2000 y tuvimos una victoria gigantesca y el comandante Chávez fue elegido por la nueva constitución por primera vez para 6 años, el nuevo mandato de la constitución. Así que lo celebramos con recuerdos muy bonitos del proceso. Nosotros hemos tenido en Venezuela 29 elecciones. 29 elecciones en revolución, récord mundial, récord Guinness, 29 elecciones. Y hemos ganado 27. ¿Ah? Y las que vengan, todo el mundo mosca, pues. Todo el mundo mosca, no me adelanto. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Ah? Cuando venga la elección 30, la 31, la 32, la 33, ya le dejo eso a ustedes, muchachos.
cuando tengan derecho al voto, estos muchachos que se están graduando y estas muchachas, les dejo en sus manos continuar la senda victoriosa e imbatible de la Revolución Bolivariana. Recuerdo del comandante Hugo Chávez. Y en más repaso de nuestra historia contemporánea, vamos a revisar el portal de YBKE Mundial, y lo dice: jefe de Estado celebra el sexto aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente. Milagrosa Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes tienen que acordarse, muchachas, muchachos, de las guarimbas, ¿verdad? La violencia de las guarimbas. ¿Ah? La derecha quemó más de 19 seres humanos, ciudadanos venezolanos. Los quemaron vivos, le echaron gasolina y los quemaron. En Barquisimeto, en Maracaibo, en Chacao. La violencia y la locura se apoderó de toda esa derecha, de toda esa oposición. Querían quemar el país, acabar con el país. Y nosotros, bueno, tomamos las medidas legales, constitucionales, para proteger a la familia venezolana, para proteger a todo el mundo, pues, para que siguiera la vida siguió, el comercio, la economía, la educación, las clases. Quemaron más de 500 autobuses públicos, de los metrobuses que hay, los sistemas de autobuses en el país, más de 500 los quemaron, como con rabia, porque ellos creían que quemando un autobús quemaban a Maduro, por eso es que lo hacían, agrediendo a un chofer de autobús, estaban agrediendo a este que está aquí, Nicolás Maduro, operador de transporte superficial del metro de Caracas. Un odio que ellos querían sembrar otra vez en el país, ahora querían sembrar el odio y la división. Pero Venezuela les dijo, con la Asamblea Constituyente del 2017 no pasarán elecciones de constituyente. Ganamos la constituyente y volvió la paz. Y se acabó la guarimba. Así que en el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente, digámosle a los fascistas que quieren sembrar odio y quieren volver a los tiempos de golpes de Estado, a los tiempos de guarimba, no pasarán, no pasarán, no volverán, no volverán. ¿Cómo olvidarlo, presidente? Bueno, y en una noticia que enluta a la cultura y a la poesía en Venezuela, lo dice Prensa Latina, falleció Reinaldo Pérez Zó, Premio Nacional de Cultura de Venezuela. Un gran poeta, un hombre sencillo. Hoy nuestro ministro y poeta, vicepresidente de gobierno, Alfred Nazareno Yáñez, me representó ante sus amigos y familiares en Valencia, en las exequias, en los funerales de este gran poeta, y ha dejado una obra, ha dejado un legado. Me dicen que dejó un libro, el último libro escrito, inédito. Un libro se llama Ñangaras, un libro sobre la muerte de Jorge Rodríguez Padre. Es un libro inédito. Le he dado la orden a los fondos editoriales nuestros del Estado venezolano a través del ministro Yáñez para que procedan a hacerle un homenaje y este libro salga a la luz lo más pronto y lo pueda conocer como última obra de este gran hombre de la poesía venezolana. Bueno, seguimos revisando, presidente, lo que tenemos y pasamos a las noticias internacionales. Vamos a revisar el portal de Últimas Noticias. Lo dice: en China fabrican productos eléctricos con tecnología venezolana. Pasaste a las internacionales, ¿verdad? Sí, mientras abro el enlace que se cerró, presidente. ¿Cuál se cerró? Uno acerca del béisbol. ¿Cuál se cerró, chica? El de béisbol, vamos a contarlo, vamos a hablar de eso. Sí, acerca de Leones del Caracas, por favor, presidente. Ajá. Es muy importante, los Leones del Caracas. Levanten la mano a los que son de los Leones del Caracas. Ya vamos a mostrar la noticia. Levanten la mano a los magallaneros. Levanten las manos de La Guaira. Ah. Diosdado de La Guaira. Silita era guaireña.
de La Guaira, de los Tiburones de La Guaira, pero ahora Silita es del Magallanes. Entonces imagínense ustedes, Sile y yo, viendo un juego Caracas-Magallanes. ¿Ah? ¿Qué dices tú, María Antonieta? ¿Qué noticia me traías entonces? Bueno, justamente, pero tenemos, allí estamos tratando de abrir esa nota, presidente, pero yo no sé cómo hacen ustedes para conciliar el tema del béisbol. Bueno, reconciliación, pelea y reconciliación. ¿Ah? Nos dejamos de hablar mientras hay juego. No me hables, le digo yo a ella. ¿Ah? Y después nos hablamos otra vez, como siempre gana el Caracas. Así es, presidente. Bueno, a ver, vamos a seguir y ya vamos a ver cuando una vez la tengamos, presidente, por favor disculpe que me esté saltando esta noticia. Vamos a seguir con China, que profundizará cooperación con países del sur a través de los BRICS, lo dice el portal Últimas Noticias. Y lo vemos. Muy importante todo el papel del liderazgo de los BRICS en la construcción de un mundo nuevo. Los BRICS es la fuerza dinamizadora del surgimiento del mundo multipolar. Los BRICS, y ahora que se está planteando los BRICS ampliar, dándole participación a nuevos países, Venezuela hizo su propuesta de ingreso a los BRICS. Esperamos que sea valorado positivamente por China, Brasil, la India, Sudáfrica y Rusia. Esperamos una respuesta positiva para que Venezuela, felizmente, más temprano que tarde, ingrese a la dinámica de los BRICS a aprender, a apoyar y a ayudar. Bien, seguimos revisando Diario República. Dice: Copa Airlines aumentará a 24 frecuencias semanales sus vuelos entre Panamá y Venezuela. Lo dice allí el portal La República, Diario República. Vamos a seguir revisando nuestros enlaces del día de hoy y vamos a ver justamente una publicación que a través de Instagram nos hacen llegar, presidente. Pero antes de ello, vamos a revisar lo que desde la red Almayadín nos han hecho llegar. ¿De qué se trata? Se trata justamente de un escritor y analista egipcio que ha hecho llegar un contexto internacional y que hace llegar a usted, presidente, algunos comentarios acerca de el mundo árabe y su contexto y preguntando también acerca de la situación en Venezuela. Vamos a ver el siguiente video, lo vemos. Ante todo, un saludo al querido presidente Nicolás Maduro, quien no es simplemente el presidente de un país, sino un líder revolucionario, un gran luchador del continente sudamericano. Por eso nosotros nos guiamos por su visión y apoyamos todos los pasos que adopta en pro del desarrollo de su país y en pro del apoyo a nuestras causas. Por ejemplo, la causa palestina, que es la razón central del mundo árabe, así como la confrontación contra todas las agresiones e invasiones foráneas desde el año 2003 en Irak. Por supuesto, este saludo se hace extensivo a la memoria del eterno líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, porque nosotros, los árabes, con su partida física, hemos perdido un hombre que nos apoyó en todas las etapas. Pero nuestro consuelo desde ese momento ha sido contar con su fiel y leal sucesor, Nicolás Maduro. Nosotros en el Cairo y en la mayoría de las capitales árabes siempre hemos apoyado a Venezuela, sobre todo cuando ésta estuvo expuesta a las conspiraciones de los años 2018 y 2019 y condenamos el intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Entonces, mi primera pregunta al presidente Maduro: el Cairo,
entre los años 1950 y 1960, bajo el liderazgo del difunto presidente Gamal Abdel Nasser. Fue una inspiración para todos los movimientos de liberación. De eso habló mucho el comandante Hugo Chávez. ¿Cuál es la visión del presidente Maduro al respecto? La segunda pregunta. Espero que el presidente Maduro nos hable de los principios en los que basa su apoyo a la causa palestina. Nosotros queremos escuchar una opinión amiga de fuera del mundo árabe sobre lo que debe impulsar a apoyar a los palestinos y a enfrentarse al sionismo. Asimismo, queremos saber más sobre la experiencia de Venezuela. ¿Cómo pudo superar las dificultades económicas y el bloqueo económico impuesto por el imperialismo estadounidense? ¿Cómo pudo Venezuela atravesar esta crisis? Hasta aquí nuestras preguntas para Nicolás Maduro. Muchas gracias, querido presidente. Bueno, mi saludo a todo el pueblo árabe que nos ve a través de Al Mayadín, en el resumen del programa que transmiten toda la semana en Al Mayadín. Salam aleikum, hermano. Ahí hemos visto al periodista Al-Sayed Chalb desde el Cairo. Recuerdo cuando fuimos en noviembre a Egipto, llegamos por el Cairo. Inolvidable el recibimiento del pueblo del Cairo, del pueblo de Egipto en las calles, en uno de los mercados principales más antiguos del Cairo. Emocionante, los abrazos, los saludos, los vítores, todo el amor que ese pueblo nos da y que sentimos de los pueblos árabes. Así sentimos nosotros, un amor muy grande por el mundo árabe, por la causa árabe, por las luchas de los pueblos árabes, por la historia de los pueblos árabes. Y me preguntas por el gran líder Gamal Abdel Nasser. Él lo consideramos nuestro líder, Gamal Abdel Nasser. Así me consta que lo consideraba el comandante Hugo Chávez. Lo tomaba como uno de sus inspiraciones más grandes. Y sabemos que Gamal Abdel Nasser, bueno, lideró una época de oro en las luchas por la causa árabe, por la dignidad de los pueblos árabes y los pueblos del sur. Es una gran inspiración para nosotros. La segunda pregunta que me haces es sobre la causa de los pueblos palestinos. La República Bolivariana de Venezuela hace suya la causa de la independencia de Palestina, de la dignidad y la paz en Palestina, de la recuperación y la integridad territorial de todos los territorios de Palestina, de acuerdo a los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas. Y somos solidarios con el pueblo palestino, con la juventud palestina, con la mujer palestina, en su lucha contra los abusos de los gobiernos terroristas que desde el Estado de Israel lo masacran, asesinan por decenas, por centenas, a jóvenes palestinos todas las semanas, todos los meses, todos los años. Debe levantarse la voz del mundo árabe de manera unida, una sola voz del mundo árabe, una sola voz de los pueblos musulmanes del mundo, una sola voz de los pueblos valientes del mundo, para decir basta ya de la masacre contra el pueblo palestino. Y que la Organización de Naciones Unidas consiga el camino para restituir los derechos integrales del pueblo palestino. Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Toda, toda la solidaridad. Igualmente, me hace una tercera pregunta de cómo Venezuela ha superado, ha enfrentado las dificultades de la guerra económica, de las sanciones. Bueno, yo lo explico permanentemente. En primer lugar, con la Unión Nacional, con la consolidación de la paz. En segundo lugar, con políticas que han permitido el despliegue de emprendimientos, de iniciativas económicas.
y un plan llamado la Agenda Económica Bolivariana con 18 motores, motores de crecimiento económico, el motor de la agricultura, la producción de alimentos, el motor de la industria, el crecimiento y recuperación real de la industria, el motor del petróleo, el motor de la petroquímica, el motor del turismo, 18 motores económicos. Y con esos 18 motores nosotros vamos atendiendo todos los sectores económicos del país, apoyándoles, dándoles facilidades y verificando el crecimiento de la economía real, de la economía que produce bienes, servicios y riquezas. Verificar su crecimiento de manera ordenada e impactar a todos los sectores para que crezcan de manera acompasada, de manera armónica. El despliegue de las fuerzas productivas de Venezuela, nuestras propias fuerzas productivas, ante la agresión económica de más de 900 sanciones económicas que el imperialismo norteamericano ha lanzado como misiles de destrucción masiva contra la sociedad venezolana, contra la economía venezolana. Y ahí vamos, mira, saliendo adelante. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, vamos a ir mejorando. Y vamos hacia un rumbo cierto, hacia un objetivo poderoso. El objetivo del desarrollo de las fuerzas productivas, el objetivo de la nueva prosperidad económica, el objetivo de la construcción de un estado de bienestar social, igualitario, socialista, justo. Hacia allá vamos. Mi saludo pues al Mayadín y mi saludo a todos y a todas. Al Sayed Sharp. Salam aleikum. Seguimos entonces, medios, redes y paredes. Así es, presidente, y a propósito de los países árabes, citamos justamente el portal Al-Mayadeen. Condenan quema de una copia del Corán en Suecia, y lo dice, no es un acto de libertad de expresión, sino de ignorancia y discriminación, según han coincidido varias personalidades del mundo. Claro que sí. Yo me pregunto, como cristiano que soy, cristiano de Cristo, directamente en los valores de Cristo nos reconocemos. Me pregunto como cristiano, ¿qué sentiríamos los cristianos si empiezan a quemar la Biblia en otros países? Sentiríamos una gran indignación, sería una gran ofensa, ¿verdad? Le pregunto a los cristianos del mundo, ¿qué sentiríamos si viéramos que en un país, Suecia, Dinamarca, no sé cuál, quemaran el libro sagrado de los cristianos? ¿Ah? Entonces siento en mi corazón la indignación de los pueblos musulmanes del mundo cuando ven ellos que le queman el Corán, libro sagrado de los pueblos musulmanes, libro sagrado del gran profeta Mahoma. Yo repudio absolutamente, rechazo absolutamente los crímenes de odio contra los pueblos musulmanes. Repudio a los sectores de la ultraderecha, a los sectores racistas que en Europa queman el Corán, y repudio a los sectores que se hacen los locos y son cómplices indirectos por silencio, porque tú ves el silencio de los presidentes en Europa, ves el silencio de mucha gente, de muchos medios de comunicación. Es repudiable quemar el Corán. Hay que respetar el carácter sagrado del Corán, de los profetas, y el carácter sagrado de las religiones, de todas las religiones del mundo. Hay que respetar. Presidente, volvemos a noticias del béisbol, y es que Leones del Caracas anunció su sede en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada. Ahí lo dice Juan Carlos Escobar. El Estadio Monumental, ¿qué me ibas a decir? Disculpe, que el presidente Juan Carlos Escobar adelantó que además el recinto contará con un museo en honor al equipo. ¿Cómo le parece? Bueno, imagínate. El Estadio Monumental de Caracas, que lleva el nombre de Simón Bolívar, va a ser la sede de la Liga de Béisbol Profesional. Ajá, se volvieron locos aquí, pues. ¿Ah? Mira, la inauguración del Estadio Monumental fue un suceso nacional e internacional.
en la Serie del Caribe, la mejor Serie del Caribe de toda la historia. Y ahora los Leones del Caracas han tomado la decisión correcta. Ustedes van a ver ese estadio full, hasta los tequeteques, 40.000 aficionados. Ah, y van a tener ahí, porque lo que nadie conoce es la interioridad del estadio. El estadio por dentro es como un centro comercial, es como un Sambil. Tú caminas y consigues de todo, de todo. ¿Cómo es que llaman los camioncitos estos que venden comida? Los food trucks. Los consigues en todos lados, venden ropa, zapatos, lo que tú quieras. Tú vas allá y disfrutas, antes del juego, durante del juego, después del juego. Así que vamos a tener una temporada de béisbol profesional maravillosa, brillante. Felicito a los Leones del Caracas de antemano. Revisamos otra de las noticias de interés nacional desde la cuenta de la prensa de la gobernación de Apure. Gobernador Piñate participa en el arreo más grande de Venezuela. 6.000 mautas fueron trasladados por unos 35 llaneros desde los hatos de las empresas estatales Agroflora y Corpo Gava del municipio Muñoz. Imágenes que impresionan, para que ustedes vean la Venezuela profunda, la Venezuela profunda, la Venezuela del llano venezolano, cómo con trabajo pueden ir logrando esto que vemos aquí, ¿no? Trabajo, trabajo y más trabajo. Vamos a ver la imagen completa, ponme la pantalla completa para yo disfrutarla también. Allí están, mira, arreando estos mautes. Esa imagen, ese arreo lo encabezó el gran gobernador de Apure. Gran gobernador ha resultado Eduardo Piñate, el profesor Eduardo Piñate. Ahí están, esas imágenes corrieron y fueron virales ayer por todas las redes. Impresionante, de verdad. De ese llano llegó la libertad. De ese llano llega el canto y la poesía. De ese llano llega la fuerza espiritual de lo que yo llamo la nueva espiritualidad de Venezuela. Llano, 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 llano profundo, llano bello, llano nuestro. Ahí está, mira. Mi saludo a los llaneros y llaneras de Venezuela, a todo el pueblo de llano. Feliz noticia, buena noticia. Para cerrar, presidente, queremos mostrar desde Instagram uno de los murales que se realizó en la memoria de J.R. Padre y dice así: la memoria sigue viva a 47 años del asesinato de Jorge Rodríguez Padre. Hoy más que nunca, verbo encendido, moral intachable. Este es un mural que se ha realizado en la comunidad de San Agustín. Vamos a verlo. Ahí está este mural. El socialismo se conquista peleando. Jorge Rodríguez Padre, que fue capturado el 23 de julio de 1976 y torturado durante 3 días seguidos, lo mataron a batazos, le partieron el corazón, pero ya él había sembrado para siempre, había sembrado en una generación de jóvenes. Yo lo recuerdo, yo estaba muy jovencito, pero ya era militante revolucionario. Yo tenía 13 años, ese año iba a cumplir 14 años, y llegó a mi casa Román Chamorro, gran compañero, ya era militante de Ruptura yo, y Román era mi jefe, Román Chamorro, y tocó la puerta. Ya estábamos de vacaciones escolares, y yo abrí la puerta de mi casa. Román, ¿qué haces aquí? Era una mañana de un 26 de julio, recuerdo. Y Román me dijo, mataron a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era secretario general de la Liga Socialista. Y eso consternó a toda aquella muchachada y a todos los sectores de la izquierda y consternó al país. Lo habían torturado una vez más, ya en el año 70 lo habían capturado y lo habían torturado casi hasta la muerte. Querían destruirlo porque era un gran líder alternativo. 3, 4 años más vivo. Y Jorge Rodríguez llega presidente de la República de este país. Era un gran líder socialista, un gran líder revolucionario. Y nos enseñó esa consigna que cantábamos nosotros, muchachos, muchachas, cuando éramos chamitos, como ustedes. A los 13 años aprendí esa consigna. ¿Ah? Seguir, seguir,
seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando, 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 peleando hasta vencer, que el pueblo organizado conquistará el poder. Una consigna profética creada por Jorge Rodríguez, y así fue. El pueblo conquistó el poder, y aquí vamos, Jorge Rodríguez, honor y gloria a tu memoria por siempre. Dios bendiga la memoria eterna del gran Jorge Rodríguez, mártir de la revolución latinoamericana y caribeña. Bueno, medios, redes y paredes, María Antonieta, estuvo bien fino. Muchas gracias, presidente. Te felicito. Y ahora vamos al segmento que más les gusta a ustedes, el segmento del 1x10 del buen gobierno. Adelante. Así es, presidente. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a una edición más de Con Maduro Más, la edición número 11. Como siempre comenzamos, presidente, revisando qué tenemos en el 1x10 del buen gobierno, que llega a través de la aplicación BenApp y cómo avanzan además cada uno de estos sectores. La cifra general de casos atendidos del 1x10 del buen gobierno, presidente, el día de hoy 1.191.717, muy satisfecho además. Es el índice global que muestra la atención de cada uno de estos casos, que representa el 60% o más del 60% del total de casos que llegan a través de la aplicación. Los casos que han sido atendidos por ministerios son 1.139.051 casos, y los que han sido atendidos por gobernaciones y alcaldías representa el número de 52.666, presidente. Como lo hacemos siempre, revisamos cómo avanzan cada uno de los sectores, cuáles son los que tienen mayores casos reportados. Sigue siendo Aguas el que encabeza este tema, le sigue Electricidad, Telecomunicaciones y Gas Comunal. Y en esta oportunidad vamos a revisar de manera detallada este sector con 35.015 casos que han sido asignados justamente a este sector y 15.788 resueltos, lo que representa el 45%, presidente. Correcto, bueno, son números redondos, ¿no? Muy satisfecho. ¿Cómo está la satisfacción de acuerdo a la encuesta en tiempo real, Jocelyn? Bueno, allí, el índice... ¿Qué números me ves ahí? El índice de la cifra general, presidente, es de muy satisfecho, lo que muestra los más de 1 millón de casos que han sido atendidos. Y los casos resueltos ya superan el millón y tanto, ¿no? Así es, 1.191.717. Bueno, tenemos un caso resuelto entonces. ¿Qué dices tú? Sí, tenemos caso resuelto en los Andes, presidente, en el estado Mérida. Mérida, Mérida. Yo recibí una llamada de Mérida hace 15 días, porque hace una semana estábamos en Maracaibo y no hicimos el programa porque estuvimos todo el día en Maracaibo, en los actos de la batalla naval del lago de Maracaibo, el Bicentenario. Y dos semanas después recibo la llamada de Gabriela, Gabriela Cadenas. Gabriela, ¿cómo estás tú desde la ciudad de Mérida? ¿Qué me cuentas, Gabriela? ¿Qué pasó con el tema de la rehabilitación de la unidad educativa Talento Deportivo? ¿Qué noticias me trae desde Mérida, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas noches, presidente. Desde aquí, desde la ciudad de Mérida, felices, súper contentos, primero, de tener esta comunicación con usted, pero además agradecerle este esfuerzo maravilloso que se ha hecho en esta unidad educativa, porque de verdad la solicitud que se le hizo a través del 1x10 del buen gobierno se resolvió en tiempo récord, señor presidente. En solo 12 días se realizó la rehabilitación de toda la infraestructura de esta unidad educativa y estamos, bueno, más que satisfechos. Quiero expresarle en nombre de todos los padres y representantes, los estudiantes atletas de esta institución, toda la familia que conforma esta unidad educativa, la comunidad en general y el poder popular organizado, nuestro agradecimiento eterno, señor presidente, por esta obra que se hizo realidad.
se hizo realidad. Y me alegra mucho conocerte, Gabriela. Mira, Gabriela, tú participas en las estructuras a nivel de calle, comunidad, VC, Consejo Comunal. Cuéntame, ¿tú en qué estructuras participas? ¿Eres lideresa ahí en esa comunidad? Cuéntame. Pertenezco al Consejo Comunal. Pertenezco al Consejo Comunal. Muy cerca aquí de la institución, pero además formo parte del equipo político de la parroquia Mariano Picón Salas, donde está ubicado este gran complejo educativo. Me alegra, ¿ves? Lo que es el poder popular organizado, unido. El poder popular, consejos comunales, comunas, jefas y jefes de calle, de comunidad, de VC, los CLAP, todo el poder popular, de base con el 1x10. Dos instrumentos maravillosos, únicos en el mundo, únicos. Solo existen en Venezuela esos dos instrumentos unidos. Así, ¿para qué? Para optimizar la labor de gobierno, para saber los problemas reales y atenderlos. Jocelyn, tú me decías cuántos temas resueltos, más de 1 millón, ¿qué número exacto? 1.191.000. Ya le comento, presidente, 1.191.717 casos. Ah, Gabriela, si no estuviera el 1x10, ¿qué hubiera pasado con ese 1.197.000? ¿Ah? 194.000. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado? No tuviésemos una respuesta tan efectiva, señor presidente. Gabriela respondió correctamente. No tuviésemos una respuesta tan efectiva porque es gracias a esta comunicación que se hace con usted a través de esta gran herramienta del 1x10 que esto puede ser logrado, señor presidente. Correcto. Respuesta correcta. Le sale una cola a Dumbo para Gabriela. Correcto. Yo quisiera que me mostraran. Que me mostraran las instalaciones. Yo estuve bien informado, Yelitza Santaella, ¿ah? Y a los muchachos que están ahí, al joven, a la muchacha. También hay una joven, parece maestra ahí, a la derecha de ustedes, ¿ah? Yo estuve bien informado de que se le entró con fuerza al trabajo, a la recuperación, pero me gustaría que me mostraran las instalaciones. ¿Sí se puede, Gabriela? Claro, señor presidente, claro que sí. En este momento estamos aquí en el espacio donde están las aulas de clase. Correcto. ¿Qué más podemos ver? Ve describiéndolo, no te quedes callada, Gabriela, habla bastante. Adelante. Habilitadas con el mobiliario completamente nuevo, señor presidente, la iluminación recuperada en su totalidad, los techos, también se logró la recuperación de todo el machimbrado, el impermeabilizado, el cambio de tejas y bueno, también la recuperación de los baños, gracias al Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, tenemos la recuperación completa de la cancha. Tenemos la rehabilitación del CEBIT y la recuperación total del comedor. Además de gracias a la participación de IPASME, tenemos nuestro consultorio odontológico funcionando, bueno, a toda marcha. Ahí veo que hay un joven, un muchacho, bueno, dale la palabra para escucharlo. Dime tu nombre. Vamos a ponernos aquí a Jesús, quien practica un deporte. Jesús, ¿qué le dirías al presidente? Buenas noches, presidente Nicolás Maduro. Hoy les quisiera dar las gracias por la rehabilitación de los comedores, de las aulas y también en especial todo de los tres gimnasios que ya podemos usar uso de las disciplinas. También le quisiera decir, muy agradecido con usted por tanto que ha hecho por nosotros. Vale. Bueno, presidente, está aquí también Sara, que es otra deportista. Un abrazo, Jesús. ¿Qué dice Yelitza? Deportivo que lleva por
nombre José Antonio Peña Trejo. Sara, ¿qué le dirías al presidente? Buenas noches. Quiero darle las gracias de parte de todos los estudiantes de la Escuela Deportiva. Queremos darle las gracias de parte de la Escuela Deportiva al presidente Nicolás Maduro por la rehabilitación de la Escuela de Talentos Deportivos Mérida. Estamos felices por contar con las áreas y están aptas para nosotros. También quiero contarle que mi deporte es judo y de que yo tenía que transportarme al complejo de las cinco águilas blancas. Y gracias al arreglo que le han hecho a los gimnasios, ya no tengo que ir hasta allá. Gracias. Excelente. Excelente, ahí le quitaron el sonido a Yelitze, ¿vale? El que coordina la máster quita más los sonidos, deja los sonidos, ¿vale? ¿Quién está ahí? Julio. Julio, pila, sí, bueno, pues. Presidente, vamos al comedor. Allí está el ciudadano alcalde Jesús Araque, quien es el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida y está precisamente en el comedor totalmente rehabilitado. Adelante, Jesús. Así es, presidente. Bueno, agradecido con ustedes de acá, desde esta importante institución educativa, bueno, hoy recuperada. Recuperada gracias a usted, recuperada esa maravillosa aplicación a ese grandioso instrumento que usted ha creado, presidente, como lo es el 1x10 del buen gobierno. Un instrumento que, bueno, viene a conectar las necesidades del pueblo con las diferentes instancias, niveles de gobierno nacional, regional, municipal. Así que, bueno, estamos hoy entregando, como lo decía Gabriela, no solamente un gimnasio, presidente, tres gimnasios, dos comedores, villa deportiva, cancha deportiva, áreas de salud. Estamos entregando todas las aulas recuperadas, su iluminación, baños totalmente nuevos. Es decir, presidente, estamos apostando al desarrollo de la salud. Estamos culminando, Julio, el mes de Bolívar, el mes de Chávez, bueno, apostando a la educación, apostando a este gran equipo. Así que, bueno, presidente, cuente usted con que seguimos trabajando de esta ciudad de Mérida para seguir construyendo con su ejemplo de resistencia, de trabajo, de hidalguía, una ciudad para todas y todos. Bendiciones, presidente, se le quiere un mundo. Desde acá, nuestro pase, presidente, al señor gobernador del estado, Jason Guzmán. Bendiciones. Desde el atentos de nuestros atletas. El micrófono debe estar fallando allá. Comunidad deportiva. Aquí comienza. Desde que usted dio la orden hace 15 días en perfecta unión cívico-militar comunal. Yo con Gabriela. Se activaron los profesores, se activaron nuestros estudiantes y comenzó una maravilla, el logro de la revolución bolivariana, la transformación de una escuela, solo una pequeña escuela que ahora se convierte en el complejo deportivo más importante en el campo educativo. Como refugio fue recuperada y ahora esta escuela recupera para sí 165 plazas para tener otros municipios, las canchas para el deporte, todas las áreas intervenidas por FEDES, por el Ministerio de Educación, en Unión Cívico-Militar, nuestros milicianos y milicianas, Dios me le pague. Se le abre un futuro gigantesco para que este colectivo le dé la. Fíjense, entre otras cosas, una pista para escalar, que es como uno de los estados más importantes en la competición de escalada. Es para nosotros. Articulación con el equipo de la alcaldía, articulación con las
articulación con la gobernación. Más de 300 hombres y mujeres trabajaron aquí día y noche para hacer en tiempo récord no la recuperación, sino la construcción de un complejo gigantesco. Gracias a usted y a esa maravillosa herramienta que se llama 1x10 del buen gobierno, presidente. Dios me le pague en nombre de todos nuestros atletas y todos el pase. Que siga brillando el 1x10 del buen gobierno. Como usted siempre dice, trabajo en equipo, victoria segura. Victoria segura. Tenía una pequeña falla el micrófono de Jason y no la corrigieron en tiempo real. Hay que estar mosca los técnicos. Cuando hay una fallita así, porque el público, el aplauso del público se escuchaba perfecto, nunca se interrumpió, pero las palabras él se interrumpía porque tenía un problemita ahí el micrófono, pues. Pero escuchamos el mensaje, Jason. Fíjense ustedes, acción rápida, el 1x10. Debe ser así, ¿vale? Estamos obligados a que sea así. Esto es un método de gobierno que solo existe en Venezuela. Solo existe aquí. El 1x10 es el buen gobierno, junto al poder popular, junto a las comunidades educativas. ¿Ah? Así fue, yo encargué a Mervin, aquí está Mervin en el estudio. Mervin Maldonado, merideño, mira, puro joven merideño. ¿Ah? Mérida, pare gente buena, noble, trabajadora. Ahí está, mira, tremendo alcalde, un muchacho, el alcalde de la ciudad de Mérida, de la capital, Jesús Araque. ¿Ah? Alcalde, mira, muchacho, jovencito. Ah, bueno, Araque, dale duro, vale. Tiene que ser el mejor alcalde de Venezuela, Jesús Araque. Te tienes que comprometer conmigo. Otro muchacho, otro joven que viene de las nuevas generaciones, Jason Guzmán, gobernador del pueblo de Mérida. Tremendo gobernador tiene Mérida, ahora sí, por fin, tiene un buen gobernador. Tremendo gobernador, trabajador, leal, honesto, patriota, revolucionario. Y mandé a Mervin. Mervin se fue. Cuéntame, Mervin. Tú eres ministro del deporte, Mervin. Eres merideño. ¿Qué sientes de este logro deportivo de la juventud merideña con la recuperación de esta unidad de talento deportivo? Adelante, Mervin. Buenas noches, presidente, para usted y para toda Venezuela. Un orgullo gigante, presidente, que como merideño y en esta responsabilidad en la juventud y el deporte, usted, a través de esta extraordinaria herramienta del 1x10... haya elevado el nivel de la unidad educativa de talentos deportivos de Mérida ahora un gran complejo, porque ha permitido que, como lo han mencionado, el trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional, municipal y el poder popular, ahora estos 277 estudiantes que estamos seguros va a elevar su matrícula, se convierte en el modelo para las demás 31 unidades educativas de talento deportivo que existe en nuestro país. Integra, presidente, la educación y el deporte y fortalece el proceso de lo que es la masificación deportiva y el alto rendimiento. Aprovechando, presidente, que hoy se cumplen 19 años de la misión creada por el comandante Chávez y continuada por usted, de la misión Barrio Adentro Deportivo. Esta es la Venezuela, presidente, que con su juventud y con el deporte sigue brillando. Muchas gracias por este trabajo, presidente. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes. Y le digo a Mérida, pues, allá a la unidad de talento deportivo, a todos sus profesores, profesoras, a todos sus estudiantes, deportistas, hay que seguir adelante con mucha fuerza. Confío en ustedes para que consoliden esta unidad de talento deportivo. Y como lo dije hace 15 días, Mervin Maldonado, quiero, tomando el modelo de la unidad de talento deportivo de Mérida, fundar unidades de talento deportivo de la misma característica en todo el país, para que los muchachos y muchachas con vocación deportiva, que quieran ser atletas de alto nivel, tengan su bachillerato garantizado completo en todo el país, tomando como ejemplo a Mérida, en todos los estados del país. Ajá, es una orden, pues, a cumplirla. Mi saludo a Mérida, felicidades a Mérida, que Dios bendiga a Mérida. Un beso para Mérida.
Gracias. Y mi saludo a Gabriela, pues, que agarró el teléfono, buscó la aplicación APP, puso la denuncia y nos pudimos articular. Ah, Jocelyn, ¿qué más tenemos por allí en el 1x10 del buen gobierno? Así es, presidente. Bueno, en el caso particular de Mérida, para cerrar este bloque, tiene también ese índice de satisfacción, es muy satisfecho. Presidente, nos vamos al estado Sucre. Para la llamada que de manera habitual usted desarrolla en la edición de este espacio y tiene que ver con gas doméstico. Este reporte... Estado Sucre. Es Cumaná, presidente. Estado Sucre, Cumaná, municipio Sucre, parroquia Altagracia, sector Cascajal. Este reporte fue hecho el pasado 9 de junio de este año y se refiere a lo siguiente. La persona escribió lo siguiente, la señora Carmen Milagro López, instalación de gas directo, culminación del servicio de gas directo por tubería en el conjunto residencial Funda Sucre, como le menciono, esto es en este municipio, municipio Sucre, parroquia Altagracia, sector Cascajal. Y estos trabajos, además, en este conjunto residencial, pueden beneficiar a unas 227 familias que se lleva la cifra de habitantes a 900 específicamente, presidente. Bueno, nos venimos desde Mérida y nos vamos a las costas de Cumaná, la bella comuna, Cumaná, la cuna del gran mariscal de Ayacucho. ¿Ah? ¿Qué les parece? Allá tenemos a Carmen Milagros en el teléfono. Así es, presidente. Aló, Carmen Milagros. Aló. ¿Tú me buenas noches, señor Milagros? Presidente. Caramba. ¿Me escucha? Te escucho. Tienes que bajarle el volumen al televisor un poquito. Bájenle volumen, por favor. Bájenle volumen. Sí. Carmen Milagro, ¿cómo estás tú? ¿Qué me cuenta, mujer? Muy bien, señor presidente. Bueno, déjeme decirle que sorprendida, emocionada y sumamente nerviosa. Realmente. Bueno, eso es bueno, porque uno tiene que estar emocionado. Las cosas hay que hacerlas con emoción, con pasión. Sí, señor. Y me dicen que, bueno, tú estás en Cumaná. ¿Qué parte de Cumaná? En Cumaná, estado Sucre. Pertenecemos, bueno, estamos en la comunidad Funda Sucre en el sector Cascajal, en el municipio Sucre de la parroquia Altagracia. Correcto, y tú participas en el Consejo Comunal, ¿qué actividad desarrollas tú? Yo soy de la mesa técnica de gas. Qué bueno, vale, la mesa técnica de gas, como debe ser, sí. Es el proyecto original del comandante Chávez. Que los consejos comunales pudieran agrupar todas las formas de organización territorial que tiene el pueblo en su comunidad. ¿Y qué me cuenta? Sí, bueno, como lo decía el comandante, somos potencia gasífera mundial, señor presidente. Correcto. ¿Y cuál fue exactamente tu propuesta, tu reporte? Cuéntame. Bueno, fíjese, el reporte fue realizado el 9 de junio por fuga de gas. ¿Verdad? Nosotros nos surtíamos por el sistema de gas mediante unos tanques estacionarios. Estos presentaron fuga ya que la tubería es bastante antigua y bueno, cumplieron su tiempo de vida. Nosotros recurrimos a los entes encargados, en este caso Sucre Gas. Ellos enviaron los técnicos especializados mediante de gas comunal. Y nos sugirieron que pues que teníamos que reparar esa fuga. Pero en vista de que tenemos en pie el proyecto de gas directo, que satisfactoriamente pues fuimos escogidos por nuestro gobernador Almirante Pinto para que nuestra comunidad gozara del servicio de gas directo, ya que nos encontramos en la vía donde pasa la tubería madre. En la avenida principal, nuestra comunidad, pues, está al lado. Entonces decidimos aplazar o no reparar esa fuga de gas y darle culminación a este proyecto del gas directo. Pero en vista de que aún no se ha terminado, ya tenemos 2 meses sin el servicio de gas, señor presidente, y nos urge, pues, entonces recurrir mediante la aplicación 1x10 para su solución y la pronta
respuesta y culminación de este proyecto que nos va a beneficiar a todos nosotros, a todas las familias. Correcto, estamos hablando con Carmen Milagro López. López Herrera, sí, señor. Carmen Milagro, ¿tú estás acompañada ahí en tu casa? Sí, señor. ¿Con quién? Estamos aquí, le enviamos un saludo revolucionario. Estoy con representantes de la UVC y jefes de calle. ¡Ay, señor presidente! Bueno, esta es la que lo queremos. Mire, yo saqué unos pitos, le voy a ser bastante franca. Yo saqué unos pintos hasta una pandereta. Que era de mi hijo cuando estaba pequeñito y le dije a la muchacha, a mi vecina, bueno, ahí está para que hagan bulla. Bueno, saludo, mira, a toda esa gente de la UVC, a toda esa gente de la comunidad. A todos mis saludos. Mi abrazo, me gustaría tenerlos aquí para poder abrazarlos y verles el rostro. Yo tengo fe, señor presidente, que eso se puede materializar. Fíjese, volviendo al tema, también presentamos otros asuntos pendientes de primera necesidad, pues como lo es el alumbrado público. Bueno, ya se han alumbrado varios sectores, pero pues faltan otros. Igualmente con el servicio del agua, que gracias al 1x10, que le digo de antemano que es una iniciativa bien bonita de parte suya, porque así se comunica pues directamente con nosotros, con su pueblo, para solucionar pues nuestros problemas. Como le iba diciendo, pues gracias al 1x10 hemos sido escuchados por Hidrocaribe. Estoy nerviosa, señor presidente, me disculpa. También nos urge la impermeabilización de los edificios y solucionar pues la reparación de nuestro cercado y cancha deportiva que tenemos acá en nuestra comunidad, que no hemos podido repararlo, a pesar de que es nuestra responsabilidad. Pero bueno, necesitamos de su ayuda, señor presidente. Bueno, es un grupo de temas, ¿verdad? Hay que unir esfuerzos para entrarle rápido, sí, a ese grupo, sí, de temas. Sí. Entonces, bueno, yo llamé por teléfono al alcalde Luis Cifontes. Sí. Lo tengo en la línea. Tengo en la línea al gobernador Gilberto Pinto. Y quiero soluciones inmediatas. Que el gobernador y el alcalde se vayan para la comunidad de inmediato a atender todas esas necesidades de alumbrado, la cerca, la impermeabilización de los edificios. Hay que actuar con todo. Y precisamente eso es lo que nos conecta. Quiero insistir. El método del 1x10 es lo que nos conecta con las necesidades reales, con los temas reales que hay que atender, con los problemas reales que hay que solucionar. Insisto a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras, el 1x10 es el sistema de gobierno para las soluciones reales de los problemas de la gente. Parir las soluciones. Nos toca parir, vamos a parir. Pero la solución tiene que llegar. ¿Qué me dice el gobernador Gilberto Pinto? Adelante, Gilberto, ¿me escucha? Mi comandante jefe, muy buenas tardes. Reciba pues el abrazo, las bendiciones del pueblo, hijo del gran mariscal de Ayacucho. En esta ocasión, mi comandante, debo decirle, bueno, la valentía que tuvo Carmencita López, la de el corte cacheroso, como la vemos nosotros, y bueno, en estas comunidades donde nosotros venimos caminando diariamente, encontrándonos donde están los problemas. No es una alternativa que tenemos nosotros, es ir a donde están los problemas, que es una de las nuevas formas de empoderar a nuestro pueblo, que es una de las nuevas formas de convertir a las comunidades en protagonistas. Quisiera hacerle llegar el saludo, pues, a la primera combatiente, a todo el equipo de trabajo que lo acompaña, y que este es uno de los segmentos
que llama la atención a todos los que estamos llamados a servir públicamente. El 1x10, presidente, y casualmente estoy reunido con la mesa de seguimiento y control del 1x10. Cada 15 días, los lunes a las 6 de la tarde, reunión obligatoria cada 15 días, para tratar los problemas de salud, de educación, de agua, de electricidad, de transporte y de gas. Hemos venido, presidente, apropiándonos de esta herramienta. Hemos venido, pues, combinando esta correa de transmisión del mapa de problemas con el mapa de soluciones y el conector, que es la agenda concreta de acciones, es donde el gobernante y el gobernado se retroalimentan para soluciones inmediatas, como usted lo ha ordenado. Correcto. Y esto ha permitido, presidente, decir que el 1x10 no quiere nada con el burocratismo. El 1x10 está molesto con la desidia. El 1x10 abraza lo que es el gobierno bolivariano, abraza lo que es la eficiencia y la eficacia. El problema que ha planteado la compañera Carmen Milagro, presidente, es uno de esos problemas donde nosotros enarbolamos con todos nuestros hermanos alcaldes con quien venimos trabajando y revisamos una vez al mes todos los municipios, todas las parroquias del 1x10, pero semanalmente la mesa de seguimiento tiene esto. Y diariamente, presidente, llevamos, cuando usted presentó el monitor allí, donde estaba el porcentaje promedio, que estaba sobre el 36-35%, yo tengo que informarle, hoy el estado Sucre está en el 52%, y márqueme, está cerrando por ahí 21 casos, que me marque el reloj, que lo estamos viendo. Pero, presidente, el caso del gas directo, nosotros enarbolamos una bandera, en Sucre no se cocina más que en leña. Y este caso de la gasificación lo venimos trabajando con los compañeros de PDVSA de Gas Comunal, con el ministro Tellechea, quien ha dado instrucciones. Ese proyecto quedó paralizado, mi comandante en jefe, desde el año 2014. Tenemos el gasoducto, pero nosotros dijimos, si tenemos la estación. Este proyecto, mi comandante, nosotros estimamos que en unos 8 a 10 días está cada vivienda de la urbanización, que donde vive la compañera Carmen, ella vive en el bloque 9, ¿ok? Y ahí hay 14 edificios, mi comandante en jefe, donde nosotros no podemos ir solamente a darle la solución al problema del gas, que la vamos a dar, y ya al salir de acá yo estoy a 5 minutos de Cascajal. Cascajal es, mi comandante en jefe, cuando usted vino para la avenida perimetral, al final, donde están los bomberos, ahí tenemos una iglesia, ahí tenemos un Simoncito, ahí tenemos un centro médico materno, y lo que plantea la compañera Milagro, de los 14, nos restan 7 edificios por impermeabilizar, que son 600 metros cuadrados. Bueno, pero en el caso del gas, mi comandante jefe, gobernador, nos vamos desde aquí, inmediatamente, con Luis Javier Cifonte, el hermano con quien estamos dando la batalla, gobernador, el hermano con quien le estamos dando la respuesta. Vamos, bueno, para hacer la iluminación, las 70 luminarias que nos faltan, la impermeabilización. Atención, gobernador, no dejas hablar, vale, hablas demasiado. Aló, mi comandante, ¿me copia? Que hablas demasiado, Pinto. Aló, mi comandante. Esto es conversadito, compadre, no me escuchas, aló. Ahora sí le escucho, mi comandante. Esto es conversadito. No me tienes que resumir tu programa de gobierno para el estado Sucre. No, mi comandante. Tenemos que hacerlo conversadito. Conversadito, es mejor. Yo digo una cosita, Carmen dice otra, tú dices otra, conversadito. Ahora, fíjate. Tú dices que se reúnen una vez cada 15 días. Primer error. Tienen que reunirse mínimo toda la semana, una vez cada semana. Y resolverme todos los problemas que tiene el 1x10 del estado Sucre. Cada 15 días, no. Que se reúnen con los alcaldes. Cada una vez cada mes, no. Tienen que estar en comunicación las 24 horas del día con el 1x10, alcalde por alcalde. Me lo tienes que garantizar, Pinto. Alcalde por alcalde. Con el poder popular. Porque la prioridad
no hay otra, no hay otra prioridad. Lo demás es perder el tiempo, compadre. La prioridad es el pueblo. Es lo que el pueblo denuncia en el 1x10. Fíjate tú, Carmen. Carmen nos llamó por un tema de gas, que es relativamente fácil de resolver. Por burocracia, burocratismo, dejadez y desidia, habían abandonado el proyecto. Qué chévere. Yo quisiera ver las responsabilidades. Tellechea, que me estás escuchando, presidente PDVSA. Quiero ver quién es responsable, con nombre y apellido, que dejó perder ese proyecto, que congeló ese proyecto. Para cortarle la cabeza, compadre. Ya basta de desidia y de burocratismo. A mí me indigna el burocratismo que afecta a los derechos del pueblo. Afecta a los derechos del pueblo. Y cero tolerancia al burocratismo, a la desidia. Funcionario que caiga en el burocratismo y en la desidia, que se vaya. Que se vaya para la playa, chico, a hacer cualquier otra cosa. Pero no puede estar en un cargo público. No puede estar en un cargo público. Entonces, Carmen nos llama para hablar de un tema. Pero le agradezco porque como está con su comunidad, me dijo la lista de temas que tienen pendientes. Y solo el Poder Popular, con mucha voluntad, Carmen, ¿ah? Con muchas ganas, con mucho trabajo colectivo, pariendo recursos, pariendo resultados, con el apoyo de nosotros, puede atender todos esos temas. Bueno, váyanse para allá, pues, gobernador, alcalde. Y Carmen, me mantienes informado, Carmen. Sí, señor presidente. Me llama, ya sabes, por el teléfono que te dije. Sí, cómo no. Bueno, que Dios me bendiga a toda esa gente por allá. A todos los vecinos y vecinas, dale un abrazo. A usted, a su equipo de trabajo, que sé que lo han puesto hacia el pueblo, hacia nosotros, que soy un cliente, señor presidente. Bueno, saludos, que viva Cumaná, que viva Sucre, que viva el oriente del país. Excelente. Excelente. Había que decirlo y lo dije. Y me llama a Tellechea ahora y me lo pasan, porque hay que resolver esto, Tellechea, completo. Hay que desburocratizar PDVSA y todos los proyectos de PDVSA. Desburocratizar. ¿No? Gente que deja congelado proyectos. ¿Ah? Esto no puede ser. Tenemos que resolverlo. Así que el 1x10, Jocelyn, te agradezco mucho. A usted, presidente. Este 1x10 ha estado sabroso, pues. ¿Ah? Con salsa y picante. 1x10 del buen gobierno. Y ahora nos vamos a algo extraordinario. Batalla naval del lago de Maracaibo. Que muchos se preguntan cómo fue, cuándo fue, cómo ganamos, cómo fue ese triunfo, cómo derrotamos al imperio colonial español. ¿Ah? ¿Cómo derrotamos al imperialismo? Allí en el lago de Maracaibo. Bueno, invité a dos portentosos historiadores, al profesor y diputado Juan Romero del Estado Zulia, ¿ah? Y al vicealmirante profesor universitario Jesús Martín, para que vinieran a que hablemos y le expliquemos a nuestro pueblo la importancia de la campaña del Zulia, de la victoria de la batalla naval del lago. No se lo pierdan, vamos a ver este video e inmediatamente entramos a conversar de los temas. Adelante. El 24 de julio de 1823, el capitán de navío, José Prudencio Padilla, inicia las maniobras para la batalla naval. 1.312 patriotas en 22 embarcaciones artilladas con cañones de corto alcance enfrentan a 1.650 expertos marinos de la Armada Realista, apertrechados en 32 buques de guerra. Las escuadras patriota y realista están listas para el enfrentamiento definitivo. Aquella tarde, inicia el combate en el lago de Maracaibo. Padilla ordena izar la orden de abordaje.
batalla duró 3 horas y media, el 24 de julio de 1823. Aproximadamente a las 2:17 del mediodía de la tardecita, el viento, que a las 10 de la mañana se había movido a sur, cambió otra vez a los corrientes vientos nordestes, razón por la cual los estrategas verdaderos de aquella acción de forzar la barra el 8 de mayo y colocarse en la bahía del Tablazo, es decir, los marineros nativos de la orilla del lago, Zenobio Uribarri, Manuel Balbuena, Felipe Baptista, Pedro Lucas Uribarri y Tomás Vega, que eran los que sabían cómo se batía ahí el marullo. Hay que mencionar lo que fue el importante aporte de los prácticos y de los marineros, en este caso de las etnias de los Añú, que conocían bien las aguas del lago de Maracaibo. Entonces, todo lo que fue las milicias marineras que se apostaron en la Bahía de los Taques y todos los buques que estaban preparados en un apresto operacional que inicia del mismo año de 1822, estaba presto para el combate. La batalla fue una aplastante victoria patriota. De hecho, los patriotas tuvieron alrededor de 100 bajas entre muertos y heridos. No perdieron ningún buque, aunque sufrieron daños de importancia en algunos de ellos. Por otra parte, los realistas tuvieron unas 800 bajas entre muertos y heridos, casi un centenar de prisioneros y prácticamente toda su flota fue capturada o destruida. De manera pues que tras esta batalla desaparecía el poder naval español de las costas de Venezuela. Bueno, ahí está. Hace una semana estuvimos en Maracaibo. Así es, así es. Conmemorando los 200 años de la gran victoria de la batalla naval del lago. Y hay que tratar de entender algunas claves. Una de las claves nos decía este video, una poderosa unión cívico-militar del pueblo indígena, del pueblo de pescadores, que fue decisivo, sus conocimientos del lago, de los vientos, su capacidad de combate, su patriotismo, el pueblo de a pie, junto a militares patriotas comprometidos hasta la médula con la independencia de Colombia, Colombia la Grande, Colombia la de Bolívar. Y la consolidación y recuperación, mejor dicho, de todo ese territorio que había sido capturado por el Imperio Español. El Imperio Español no se resignaba a perder todo este gran territorio de Colombia, pero particularmente las provincias de Venezuela. Ya lo habíamos derrotado en la batalla de Carabobo. En el año 21, fíjate, por el 23 lanzaron la ofensiva, tomaron Puerto Cabello, Coro, Maracaibo y querían venir en ofensiva a recuperar todo este territorio, tanto la Nueva Granada como Venezuela, y destrozar los logros de Bolívar, lo cual hubiera obligado a Bolívar a regresar de Guayaquil, de Quito, y no se hubiera consolidado la independencia del sur y hubiéramos regresado al tiempo de la esclavitud, del colonialismo. Para que ustedes vean cómo se concatena una batalla con otra, una victoria con otra, una campaña con otra. Y aquí tenemos dos super expertos para traducir al lenguaje popular sus grandes conocimientos en historia. Se trata del profesor Juan Romero Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica y la Descolonización, y el vicealmirante Jesús Martín Acevedo. Bienvenido. ¿Cómo se explica esa unión cívico-militar? Tanto patriotismo, tanta valentía. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bien, presidente, primero comenzar por agradecerle en nombre de los zulianos su visita. Como usted vio, las muestras de afecto fueron enormes. Decía el filósofo Albert Camus que la estupidez siempre es persistente, ¿no? Intentaron insistir en que no fuera, intentaron algunos insistir en que el pueblo maracaibero no lo iba a recibir como lo recibió, y la más contundente muestra fue esa alegría, una alegría por el monumento, una alegría por la unidad. Y es esa unidad la que se explica en la batalla del lago. Una unidad que a Bolívar y a todos nuestros patriotas le costó
cuando uno ve el resultado de la Primera y la Segunda República, tiene que ver con el hecho de la no incorporación contundente del pueblo. Y es algo que a partir de la toma de Angostura, cuando además Bolívar crea un ejército único, se incorporan mestizos, mulatos, pardos, indígenas, afrodescendientes, tercerones, salto atrás. Y es eso lo que va a hacer que la batalla del lago de Maracaibo tenga dos particularidades en mi criterio. La primera es que es una batalla que ejemplifica muy bien la unidad de la República de Colombia, la antigua, ¿no? Ahí está un neogranadino, Padilla, dirigiendo, articulado perfectamente con un criollo, Manuel Manrique, pero además hay gente como Tomás Vega, como Pedro Lucas Urribarri, mujeres como Ana María Campos, Domitila Flores, creando inteligencia, y los pueblos de agua. El combate se da aplicando aquello que Sun Tzu había dicho hace muchos años, que si vas al combate, anda al combate en la mejor condición posible. Haber ido al combate, presidente, como sucedió el 1 de mayo de 1823 en Isla Larga, o como pensó Padilla en algún momento, regresarse a Puerto Cabello a enfrentarlo, o esperarlo en Los Taques, que ahí está nuestro buen amigo el gobernador Víctor Clar, en donde tuvimos un acto magnífico el día 3 de mayo de este año, hubiese sido desastroso para Bolívar y para la gesta. Y al contrario, se hizo una operación inaudita, que es una característica además de nuestro ejército. Nuestro ejército se caracterizó por la audacia y la movilidad. Lo demostró Bolívar en el cruce del páramo de Pisba, lo demostró Sucre cuando ascendió al Pichincha para caerle en las espaldas, y lo demostramos en el Zulia. Porque además aquí es interesante algo que es contundente, porque la historiografía caraqueña esencialmente ha desvalorizado al Zulia por lo que la élite del cabildo hizo el 19 de abril de 1810. Pero lo que sucedió en Maracaibo cuando el 28 de enero se pronuncia con Urdaneta a favor de la ingesta de la independencia, y lo que sucedió el 24 de julio muestra algo contundente. Ayer, como hoy, el Zulia es clave para el sostenimiento del proyecto bolivariano. Así es así, exactamente así. Eso es una lección. Fíjense ustedes, por el Zulia pretendió el Imperio Español recuperar y colonizar nuestras tierras otra vez. El Zulia fue clave con su victoria para echar ya capitulados, rendidos. La única rendición, presidente, donde el Imperio Español reconoce como una armada, porque además el combate es interesante, porque estamos hablando de una armada que fue decretado y se crean cuatro departamentos de marina, ¿ok? Pero nuestra armada no tenía gran buque. El único buque, presidente, lo compró el presidente Simón Bolívar en octubre de 1822. El único buque de gran fuerza. Los demás eran bergantines, goletas, flecheras, naves del pueblo. En Los Taques, el profesor Ramiro recogía cómo los comerciantes daban sus naves y se armaban de cañones. Es lo que se llama, en jerga moderna, la guerra de todo el pueblo. Guerra de todo el pueblo. Todo el pueblo defendiendo su patria, todo el pueblo aportando lo que tiene, si es dinero, si es comida, si es una bala, si es un mosquete, etcétera. ¿Qué dice el vicealmirante? Sí, muchas gracias, mi comandante en jefe, vicealmirante Jesús Martín Acevedo, director naval de Educación. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro tan interesante. Yo pienso, mi comandante en jefe, que lo primordial de esta victoria es reconocer que con el pueblo somos más. Eso es lo importante de esta batalla. La batalla recogió tanto la experiencia de la gente del pueblo, como bien lo dijo el camarada diputado Juan Romero, la experiencia del pueblo, la experiencia de la gente de los pueblos de agua, la gente, las heroínas también que participaron en esta batalla, fue importantísimo, no tanto a bordo de los buques, pero si ellas sirvieron de agentes de inteligencia, sirvieron para conocer qué es lo que estaba haciendo el enemigo, qué estaba haciendo el aborde en los puertos de Maracaibo, conocer cuáles eran sus movimientos. Importantísimo eso, porque así Padilla, que era un zambo, y Beluche, que estaban a cargo de esta gran gesta heroica, que era una persona que venía a participar en nuestra lucha por la independencia, ellos pudieron saber
todos esos detalles y poder definir exactamente cuál era el mejor momento. Se trajeron la batalla adentro del lago de Maracaibo, importantísimo eso, porque era donde nosotros éramos fuertes, teníamos la capacidad de poder enfrentar a esa armada, que era la armada imperial más importante del momento, pero juntos pudimos hacerlo y lo hicimos con conocimiento, con la historia. Y esa es otra gran reflexión que nosotros tenemos en este momento. Si nosotros no conocemos la historia gloriosa que hubo en su oportunidad, no vamos a entender nuestro presente ni nos vamos a proyectar hacia el futuro que requiere nuestra patria y nuestra lucha por la independencia definitiva. La lucha por la independencia definitiva. Chávez, presidente, nos enseñó a nosotros. Yo siempre he dicho, yo tengo doble privilegio de vivir en esta época. La primera como ciudadano, como muchos otros, como usted que lo tuvo al lado, como cantidad de hombres y mujeres. Y la segunda como historiador. Apreciar el valor, la trascendencia. Porque yo recuerdo cuando yo decidí estudiar historia, me gradué con honores de bachillerato y cuando yo dije en bachillerato que iba a estudiar historia, vas a estudiar eso, ¿eso para qué sirve? Te volviste loco. No, sí, tú estás loco, pero si tú eres bueno en física, química, te vas a masticar un cable. Mi papá, que era profesor, me decía, mi familia. Pero con Chávez aprendimos a valorar. Y eso es importante incluso hoy, presidente. Hoy, 31 de agosto, se cumplen 109 años de la explotación del Sumac, el inicio de la actividad comercial del petróleo. Hoy se cumple además la batalla de Mata 7, que fue una reacción importantísima del pueblo de Margarita contra Pablo Morillo. Y nosotros estamos llenos de historia. Usted en Maracaibo, y de nuevo le reitero la visita, llamó a algo que es importante para los zulianos. Yo siempre digo, tomando las palabras de un historiador zuliano, Vinicio Nava, que el Zulia es el alfa y el omega de la lucha contra el imperialismo. El alfa porque por ahí penetraron por primera vez los españoles y por ahí fueron revocados por Nigales y un conjunto de pueblos de agua. Y es el omega porque el 24 de julio de 1823 los obligamos a aceptar la supremacía, el valor, la audacia, la intrepidez de este pueblo que sigue hoy dando la cara, que sigue hoy resistiendo y que sigue dando ejemplo para el mundo y América Latina. Tiene un impacto tremendo la preparación de la batalla y la planificación de las ventajas para poder derrotar a la armada, a la marina de guerra más poderosa de ese momento en el mundo. Nosotros, los mestizos, los indios, los pobres de la tierra, los campesinos, nosotros el pueblo con armas y el pueblo de a pie, unido, derrotamos la armada más poderosa de su tiempo, compadres. Allí cayeron toditos. Primero, la planificación perfecta del lugar donde se va a dar la batalla. Las ventajas directas, la inteligencia. La hora del día, la hora del día más perfecta para los vientos. Correcto. Los vientos favorables. Y una conducción enérgica. De unidad. Poderosa del almirante José Prudencio Padilla. Lamentable el final de la vida de Padilla después, pero en ese momento demostró una energía y una capacidad de conducción única. Él antes de la batalla se paseó nave por nave, barco por barco, barquito por barquito, de los más pequeños a los más grandes, insuflando ánimo, arengando a las tropas. Y después no fue que insufló ánimo y se fue, no, que se puso al frente de la batalla. Asaltaron los barcos españoles, los acabaron a espada, a machete y a plomo. Brincaron de los barcos los españoles, los derrotaron. Y después la nobleza de la revolución, la nobleza nuestra de la revolución gran colombiana, de la revolución bolivariana en su origen. Los llamaron, los respetaron, les respetaron la vida. Así es. Y los hicieron firmar una capitulación, que es quizás uno de los documentos más poderosos del derecho humanitario de guerra, del derecho internacional, que se puedan conocer en la historia de 500 años en América y en el mundo. Presidente, hasta el día de hoy, nosotros los venezolanos hemos aportado al derecho internacional dos grandes instrumentos que en cualquier
en la actualidad, cualquier intento de establecer unas condiciones de paz se nos cita. Uno, el tratado de regularización de la guerra firmado en Trujillo en 1820. Y el segundo es la capitulación, porque la capitulación firmada el 3 de agosto, que la vamos a celebrar ahora, aplica aquello que después Sucre lo haría en Ayacucho. Gloria al vencedor, honor al vencido. Y eso lo reflejamos en el monumento. Pero cuando... además en la capitulación los españoles reconocen nuestra república. La república. Nuestra república la reconocen. Recuerdan algo, se les parece algo de los últimos años, que intentaron desconocernos. Y yo dije, tranquilo, nervios de acero, que al final vamos a ganar. ¿Y ganamos o no ganamos? Ganamos. ¿Triunfamos o no triunfamos? ¿Ah? No, que salieron. Y que 50 países, y que 60 países no nos reconocen. Me sabe a casabe si no nos reconocen. Ah, aquí estamos nosotros, aquí está el pueblo, aquí está la constitución y los poderes legítimos. Así fue. Ellos trataron de desconocer la existencia de la República de Colombia, de nuestra independencia, de nuestro ejército, de nuestro Bolívar. Y allí en esa capitulación tuvieron que firmar, ya derrotado, el imperio tuvo que reconocer, lo reconocemos, han triunfado ustedes. Y la nobleza de nuestros oficiales, la humanidad, de nuestras autoridades, dejándolos irse, respetándolos, le pusieron barcos para llevárselos para Cuba. Llevamos hasta Cuba, presidente, hasta Cuba, los escoltamos hasta Cuba. Felipe Batista, un navegante de la costa oriental del lago, fue como regañadiente, ¿usted se acuerda de Pulgosa? Pero fue hasta Cuba a llevarlos. Y hoy usted, uno de los actos que debemos reconocerle, acaba de llamar para una nueva batalla simbólica. La batalla por la descontaminación. Yo el sábado, cumpliendo el mandato que usted nos ha señalado del parlamentarismo de calle, fui a uno de los sitios que además fue de la batalla, que fue la parroquia Coquibacoa. Y ahí nos reunimos con los pescadores, con los compas, que es una cooperativa de pescadores. Y ellos nos decían algo, presidente, que yo quiero retomarlo acá y pedirle, solicitarle humildemente la incorporación contundente de los alcaldes. Son 21 municipios, 19 ribereños, de los diputados del Zulia que hacemos trabajo ahí, de los legisladores regionales, de los concejales de esos 19 municipios ribereños a incorporarse a esta batalla ambiental. Porque advertíamos en el mes de febrero, Martínez nos acompañaba, que nos iban a intentar atacar ahí. El problema de la contaminación del lago es un problema, presidente, que tiene múltiples variables. Porque es el tema de la salinización por la ampliación de la barra del lago de Maracaibo. Es el problema de las fuentes de las más de 130 ríos al sur del lago. Es el tema del vertido de desechos sólidos de las industrias. Es el tema también del reinicio de la explotación petrolera a partir de este proceso. Pero hay un quinto componente que también tenemos que atacar, presidente, que es el tema educativo. Es ese que tira la botella, es el que tira y no tiene conciencia de lo que es el lago es alfa y omega de la lucha revolucionaria de este pueblo, y nosotros tenemos, y por eso aplaudo la iniciativa de convocarnos a todos en una batalla ambiental. Hay una nueva batalla del lago, esa batalla es por el ambiente, es por el lago es identidad cultural que nos une y nos identifica, que nos llama, que nos convoca. Y los pescadores, presidente, nos decían algo: devuélvanos el lago, devuélvanos el lago, nos decían los pescadores, y me pidieron que se lo comunicara, y se lo digo. Ese lago es de todos, es la mayor reserva de agua dulce que tiene Venezuela, tiene un portento geopolítico, ahí hay 26 mil millones de barriles de petróleo, es una unidad lago Golfo, porque son los 13.000 kilómetros del lago y los 24.000 kilómetros del Golfo. En ese Golfo hay 545.000 millones de barriles de petróleo, 280.000 millones de pies cúbicos de gas, una cantidad de flora y fauna, un ecosistema que debemos proteger y rescatar, presidente. Bueno, la nueva batalla del lago. Saquemos todas las lecciones para nuestros niños, niñas, nuestra juventud, para nuestro pueblo. Todas las lecciones de la campaña de rescate del Zulia de hace 200 años, de la gran victoria de la batalla naval del lago, todas las lecciones para que el Zulia sea, como dice Juan Romero, alfa y omega de la independencia
de Venezuela, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Confío en el Zulia. Vamos a seguir aprendiendo las lecciones históricas. Sigamos celebrando las victorias de hace 200 años. Sigamos gestando las victorias de ahora. Le agradezco a estos dos historiadores, al vicealmirante Jesús Martín Acevedo, al profesor y diputado Juan Romero, y la batalla nueva del lago también la vamos a ganar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora nos vamos al segmento con Maduro Más Pueblo. Adelante. Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana de Venezuela, llevando protección social a nuestro pueblo. Siempre firme, rodilla en tierra. Gracias, Nicolás Maduro, por siempre estar protegiendo al pueblo venezolano. Desplegados como equipo, como grupo en cada espacio, tomando todos esos espacios para dar la batalla por nuestro gran presidente obrero Nicolás Maduro. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Que tenemos, seguimos en victoria, seguimos luchando por este proceso revolucionario que no debemos dejar perder. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Con Maduro Más Pueblo, pueblo a la calle. Es la música y el canto que se escucha esta semana. Impresionante, pues. 37 movilizaciones locales, sin autobuses,
sin pagarle a la gente, como hace alguna que otra loca o loco por ahí. Voluntario, amoroso, apasionado. La mujer y el hombre, el joven, que se va a la marcha. 37, naguará pues, 37. Estaba viendo los números, ya llevamos casi 1.600.000 compatriotas que han participado en las marchas en todo el país desde que esto empezó a principios de julio. Hace un mes empezó. La meta es movilizar 7 millones organizados, apasionados y amorosos de venezolanos y venezolanas de aquí al 31 de diciembre. Repudiando las sanciones, repudiando el bloqueo, exigiendo se levanten las sanciones contra Venezuela y dándole su apoyo decidido a la revolución, al gobierno bolivariano y humildemente aquí a mí, a Superbigote. Superbigote aparece por todos lados, ¿vale? Viene la nueva temporada de Superbigote, no se lo pierda. Ya tenemos la nueva temporada. Me dicen los artistas que hacen Superbigote. Me pusieron un mensaje. Tenemos lista una nueva temporada. ¡Qué chévere! Sácala para verla, le dije. Y por ahí me dicen que la van a sacar. Ya casi está listo. Superbigote, bueno, está en batalla Superbigote. Y fíjense ustedes, quiero darle las gracias a las marchas, a las 37 de esta semana. Aquí tengo invitado a Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, falconiano de pura cepa. También tenemos invitados a voceros del Poder Popular de Falcón. Quise invitar a Falcón porque se destacó mucho Falcón. Aquí está Orlín Cárdenas, jefa de comunidad del sector 3, urbanismo bicentenario, parroquia Punta Cardón, de Punta Cardón. Ah, no es inteligencia artificial. Ah, ¿cómo es que llaman eso cuando modifican la foto? No son clones, ¿ah? No es Photoshop, es Orlin, líder de Punta Cardón. También está Josmari, jefa de la VC Caipa, del sector 1 Las Margaritas, parroquia Punta Cardón, y del Consejo Comunal también. Y Luis Romero, delegado de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Estudia el octavo semestre de comunicación social, un estudiante universitario. Los invité porque vamos a ver, Falcón es uno de los estados que más se destacó esta semana. Impresionante, con un sol y un calor de 40 grados. Fíjense ustedes, quiero darle las gracias en Anzoátegui a la gente de Aragua de Barcelona. Ponme ahí pantalla partida el video que pasamos ahora. La gente de Aragua, Barcelona, mi saludo, tremenda movilización. En Apure, la gente de Brusual, parroquia Rico Hondo. En Aragua, la gente de San Mateo, impresionante San Mateo en la calle. En Barina, todo el pueblo de Sabaneta de Barina, mi saludo, Sabaneta de Barina. Y a la Fuerza Real, ahí no había autobuses de afuera, era Sabaneta, Sabaneta, Sabaneta. Cuando vi las imágenes de Sabaneta me acordé del comandante Hugo Chávez. Yo lo acompañé aquel día, creo que era 1 de octubre, cuando empezó la marcha de Sabaneta a Miraflores, la ofensiva final para la gran victoria del 7 de octubre del año 2012... Ahí estuvimos en Sabaneta y me recordé porque fue una manifestación tan grande como la que se hizo en Sabaneta el 29, el sábado. Igualmente en el estado Bolívar, a la gente de Maripa, municipio Sucre. En Bolívar, la gente de Guasipati, todo Guasipati se fue para la calle. Mi saludo a Guasipati. En Carabobo, la gente de Bejuma. En Cojede, el pueblo de la capital, San Carlos, en la calle. En Falcón, la gente de Espíritu, la gente de Coro. En Guárico, la gente de Sarasa marcharon a 45 grados a la sombra. Calor tremendo. Aquí está el gobernador José Vázquez. Ya vamos a hablar de muchos temas del Guárico. Igualmente en Guárico, la gente de Las Mercedes del Llano.
el municipio Juan José Rondón, ahí estaba el pueblo de Rondón, en La Guaira también, en la cinta costera, una gran concentración, el día del cumpleaños del comandante Chávez, el 28 de julio, en Lara, la gente de Sanare, Sanare pa'lante, y la gente del Tocuyo, en Mérida, la gente del municipio Libertador, la parroquia JJ Osuna, y también en Mérida, la gente de la parroquia Milla. Fíjate, en la capital marchan por parroquia, Náguara, y cada marcha es más grande que la otra. Impresionante, este pueblo cómo está movilizado, cómo está despierto. El pueblo se picó, retaron al pueblo. Ah, las locas del fascismo, los locos del fascismo, retaron al pueblo. ¿Quién verá al pueblo? Ahí está el pueblo, ahí está el pueblo, pues, para que respeten, para que vayan respetando. ¿Ah? En Mérida también la gente de Santa Cruz de Mora. ¿Ah? ¿Tú eres de Santa Cruz de Mora, Márquez? Ah, no, tú eres de Tovar, ¿verdad? La gente de Santa Cruz de Mora. En Mérida, la gente de Nueva Bolivia, se llama Nueva Bolivia. Municipio Tulio Febres Cordero, en la comunidad del Cairo, parroquia Milla, Náguara. Tremenda marcha en Mérida. Igualmente en Miranda, la gente de Río Chico. ¿Ah? Municipio Páez, parroquia Río Chico. El Río Chico se desbordó, fue río desbordado, Río Chico. Igualmente en Monaga, la gente de San Antonio de Maturín, municipio Acosta, parroquia San Francisco. En Monaga, la gente de Barrancas del Orinoco. También en el estado Sucre, la gente de Guiria. Saludo a la gente de Guiria, de Irapa. Impresionantes movilizaciones. En el Táchira, la gente de Palmira. Allá tu pueblo, Alfred Nazaret, en el municipio Guásimo. En Yaracuy, la gente de Sabana de Parra y del Farriar, allá en Veroes, municipio Veroes, parroquia El Guayabo. En el Zulia fue impresionante. En el Zulia, mira, aquí tengo parte de las marchas que hubo en el Zulia, el sábado. En Maracaibo, en el municipio Maracaibo, parroquia Santa Lucía, impresionante Maracaibo. También en Maracaibo, parroquia Venancio Pulgar, ese pueblo en la calle, chicos, con esa pepa de sol, de la tierra del sol amado. ¿Ah? También en los puertos de Altagracia, estaba el mismo pueblo, heredero de los campesinos y de los pescadores que ganaron la batalla naval del lago hace 200 años, en los puertos de Altagracia. La gente de Sinamaica, en el municipio La Guajira, en la parroquia Guajira. La gente de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillo, impresionante. La gente de Tijuana, a la que le cantó Ali Primera, Tijuana también. La gente de Cabima, ¿ah? La gente de La Concepción, allá en La Concepción, mi saludo a toda la gente de La Concepción, ¿ah? En la parroquia San José, y la gente de La Concepción en la parroquia Potrerito. Y por último, mi saludo a la gente de Encontrados, municipio Catatumbo, parroquia Encontrado, a las 37 marchas, mi afecto, mi reconocimiento, y lo que vamos es para adelante. Bueno, yo quisiera ver un video, vamos a mostrar un video de Falcón, ¿ah? Con Maduro más pueblo, vamos a ver el Falcón, para hablar del Falcón, adelante. Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular. Vámonos en unidad, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle.
Ese sancocho, vale. Ustedes ven ahí. Ah. Y Falcón, bueno, otra vez marcó la pauta. Tierra libertaria, la tierra del gran Ali Primera, vale. Y aquí tenemos a Yosmari. Yosmari, tú eres jefe de AUH, ¿verdad? Presidente. Bueno, sí. Bienvenida. ¿Qué me cuentas de toda esta cosa, esta dinámica? ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué me cuentas de Punta Cardón? Bueno, que mi querido presidente, primeramente, gracias por esta oportunidad. Que Dios me lo siga bendiciendo, señor presidente. Amén, amén. Y la Virgencita Morena me lo cubra con su manto en todo momento. Amén, siempre. Bueno, como jefa de AUH tenemos una experiencia bastante bonita, ¿verdad? Manejamos todos los que son los líderes, ¿verdad? De calle, esos voceros de los consejos comunales. Y estamos haciendo un trabajo bastante bueno en la comunidad. Estamos saliendo a la calle, invitando a esos jóvenes, a esos abuelos, y lo pudimos ver y lo pudimos notar, como vimos en los videos, en esa espectacular marcha que salimos todos aquellos que nos sentimos, señor presidente, comprometidos, que creemos todavía en este liderazgo, creemos en usted. Le decimos, señor presidente, que no decaiga, que aquí está un pueblo que lo apoya, ¿sí? Y como le dije, me disfruté esa marcha. ¿Verdad? A lo máximo, señor presidente. Me la disfruté. Es una fiesta, ¿verdad? Fue una fiesta. Donde pura alegría, puro amor. Pura alegría, pura alegría. Gente comprometida, gente que quiso salir sin ningún puje, sin ningún alguien que los tuviera presionando. Sin llevar autobuses. ¿Cuántos autobuses trajeron de otros lados? No, señor presidente. ¿Ninguno? Ahí no hubieron autobuses. ¿Cuánto le pagaron a cada uno de ustedes? Ahí no hubo pago por ningún lado. Ah, bueno, para que tú veas. Ahí no hubo pago. Las locas del fascismo y los locos del fascismo, sí, esa oposición que llamó a sanciones, a la guerra, a que nos intervinieran. Ellos se van para un sitio y sí, andan moviendo su platica que les llega del norte. En cambio nosotros movemos la pasión, el amor. Es correcto, señor presidente, el amor, la pasión. Imágenes, impresionante, ¿vale? El amor, la pasión y la humildad que nos caracteriza a todos los revolucionarios, señor presidente. ¿Y Orlín qué me dice? Orlín, me dicen que es jefa de comunidad en un sector. ¿Es así, Orlín? Sí, es, señor presidente. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Y orgullosa de estar aquí. Soy jefa de comunidad del sector 3 Bicentenario de la parroquia Punta Cardón. Bueno, también soy responsable de una casa de alimentación, por amor a Chávez. Tengo tiempo haciendo trabajo de calle, soy una persona que me gusta darle respuesta a mi comunidad, salir, darle un mensaje esperanzador, solucionarle cualquier problema que esté a mi alcance. Y de verdad, señor presidente, esa movilización fue en mi territorio, Los Rosales Bicentenario, y ese fue el Poder Popular, quien fue ahí a caminar, a darle demostración y un mensaje positivo a nuestro país. Un mensaje donde hay una dirigencia organizada,
un mensaje positivo y un mensaje a usted como presidente, que nosotros para el año 2024 vamos a salir a la calle y vamos a seguir trabajando comprometidos, y de verdad que esa lucha va a ser constante. Y cuenta con la parroquia Punta Cardón, que va a estar ahí para usted, y en el momento que usted necesite, están todos los jefes de comunidad dispuestos a trabajar y a seguir luchando por este ideal, el cual era el del comandante Hugo Chávez, y por nuestra revolución. Cuente con nosotros en todo lo que abarca el trabajo de lucha, el trabajo de calle. Como jefe de comunidad me comprometo ante usted y ante el país. Bueno, Orlin, yo tengo que decirte que ustedes pueden contar conmigo. Gracias. Yo soy un presidente del pueblo. De calle, igual que yo. Me gusta ser de calle. No me gusta estar, la calle también. No me gusta estar detrás de un escritorio, señor así presidente. Es. Así es, tampoco. Lo digo. El que me conoce allá en Punta Cardón, el que me conoce en Bicentenario. Dale un saludo a alguien. ¿Qué quieres mandarle saludo? Ah, bueno. Tengo que decirle algo. Ajá. No soy de aquí, de Paraguaná, del estado Falcón, pero tengo años haciendo trabajo aquí y haciendo política aquí. Soy de Morón, del estado Carabobo. Bueno, es la misma zona. Bueno, y de verdad me siento paraguanera de corazón, pero el trabajo es de lucha. ¿Cómo es la canción paraguanera de Víctor, de Alí Primera, Víctor? ¿Cómo es que dice la canción? Paraguanera tu luna llena, paraguanera tu carretera, paraguanera guitarra hermana. Tocayo, no se me muera, no se me muera, tocayo, que están cantando los gallos para ese pueblo que espera. Vamos a darle una flor a aquella paraguanera, flor cantarina negra amarilla, que ya tus manos están en cinta, decía. ¡Ajá! Víctor Clark, bueno, y aquí tenemos a Luis Romero. A Luis Romero, el flaco Romero lo llaman. ¿Ah? Pero es el flaco revolucionario, no como el flaco fantasma que anda por ahí. Ustedes no les sale, salí hace como un mes en YouTube. Tú te ibas a poner a ver un video en YouTube, muchachos. Y entonces salía, antes de ver el video, ¡el flaco! Entonces por eso yo le puse el fantasma, porque uno estaba viendo un video y de repente salía el flaco, apoya al flaco, el flaco es chévere, el flaco presidente. ¿Y quién era el flaco? ¡Capriles! ¡El flaco! Hasta que la gente se obstinó y lo sacaron de YouTube. Se obstinó, vale, estaba viendo un video, una película, un video musical y te salía el flaco. El flaco es este, pero el flaco revolucionario Romero, Luis. Así mismo ¿Qué es, me cuenta, chico? Así mismo es, presidente. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a su programa con Maduro Más, que es un programa que, bueno, ha retumbado en el poder mediático. También decirle, bueno, que cuando llegué aquí me han dicho varias personas que me quite el morral. Pero bueno, no nos podemos quitar el morral, porque el morral uno guarda la agenda, uno guarda incluso ropa e incluso hasta utensilios personales preparados para la batalla. A cualquier hora, en cualquier sitio. Eso es correcto. Uno sale a las 5, 6, 7 de la mañana, pero ese ni siquiera tiene hora de llegada, porque uno siempre anda en constante formación, autoformación y constante trabajo. Nosotros veníamos haciendo un monitoreo de las redes sociales, del tema de las marchas, y veíamos que mucha gente, y decíamos, ¿será verdad o no? Hasta que nos tocó la marcha en Punta Cardón, y lo que más nos alegró y nos emocionó fue la espontaneidad de la gente. O sea, la gente saliendo de sus casas a la marcha, y veíamos a los abuelitos, a las personas de la tercera edad, a los compañeros adultos, a los jóvenes, participando en la marcha. Y siempre dentro de las marchas uno conversa con algunos compañeros. Y los compañeros que de una u otra manera pues pueden estar molestos por X cosas que esté pasando en el país, siempre dicen que pues, reverentes en el discurso, pero leales en la acción. Y al ver que ellos empiezan a hacer discursos como de privatización y un poco de cosas más, ellos ven el monstruo cerca, vemos el monstruo cerca. Y en ese escenario, y en cualquier escenario que se presente, presidente, la juventud, no solamente de Paraguaná, sino del país entero, universitario, educación media, de todos los ámbitos, tiene claro cuál es nuestro sur y cuál es nuestra meta. Y la meta es construir esa sociedad y ese país para el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que en algún momento, cuando nosotros tengamos ya 50, 60, 70 años, podamos ver que nosotros tuvimos un presidente
que a pesar de todas las dificultades nunca se rindió, con resiliencia, con resistencia. Y eso, personalmente, presidente, cuando yo veo que usted ha aguantado todos esos embates, incluso un intento de magnicidio, a nosotros, a mí personalmente, me llena de orgullo y me dice, bueno, si el presidente ha aguantado tanto, porque yo, desde mi juventud, desde mi vocación, no puedo aguantar tan bien. Y a pesar de la... Y muchos compañeros que no tendrán nuestra misma posición política o del país, entienden a veces y ven en un ejemplo de nosotros, cómo nosotros, a pesar de todas las dificultades, nunca, nunca, pero presidente, nunca nos vamos a rendir y nunca vamos a traicionar el proceso revolucionario de nuestro comandante Chávez y que actualmente usted sigue. Bueno, rendirse jamás, luchar siempre para avanzar. Y aquí tenemos a Víctor Clara, este joven líder, cantante. Ah, bueno, impresionante, qué impresionado de esa capacidad del pueblo, de esa alegría del pueblo, de esa unión del pueblo de Falcón, ¿vale? De verdad, yo tengo raíces falconianas, ustedes saben. Mi padre nació allá en Sabana Alta, ¿ah? Cerca de Píritu, entre Píritu y Tocópero. Y después, cuando mi padre murió en un lamentable accidente de tránsito, murió también en una carretera ahí. Nació y murió ahí, en esa zona de Sabana Alta, Píritu, toda esa zona. Así que tengo una raíz muy sentida, muy profunda con el pueblo de Falcón. Víctor, ¿cuál es el éxito, la clave del éxito de que el pueblo se motive y salga a la calle a defender su patria, a defender su revolución? Que es el mismo pueblo, presidente, el que está al frente de ese liderazgo popular colectivo. A mí me sorprende y me llena de fuerza, de energía. Así como usted dice, yo fui al Zulia y me llené de energía. Cuando uno va a una movilización de esa, cuando uno ve corazón adentro de una comunidad, ese liderazgo popular, son ellos los que hablan y los que asumen la convocatoria previa, son los que asumen la vocería en la tarima. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de base, popular, de a pie, porque creemos que en este momento no hay nada que sustituya el trabajo político, como usted siempre nos lo ha dicho. Usted nos ha dicho, es momento de renovar los métodos políticos. Bueno, nuestra revolución ha venido encontrando en esta etapa de renacimiento político nuevos métodos y ha logrado en este último mes, mes y medio que usted ha orientado a acelerar la lucha popular de calle, tener una serie de ejercicios. Usted hacía mención más de 1.600.000 movilizados en este último mes. Bueno, ahí está el compañero nuestro movilizador nacional. Más de 8.000 actividades. Solo en Falcón hicimos al menos sobre 530 actividades, que además de esta movilización, por ejemplo, extraordinaria que hicimos en Punta Cardón, ahorita se hizo en Píritu y en otros municipios más, pero hemos hecho encuentros organizativos, jornadas de formación. Los sancochos comunitarios, el café. Víctor, ese sancocho se ve muy bueno. Me dijo, creo que fue un sábado que yo le envié exquisito, y veíamos ahí las imágenes. Y yo le decía, presidente, el encuentro directo, que esos líderes de comunidad de calle, son ellos los organizadores y promotores de la defensa en el territorio, y que al final es un liderazgo de carne y hueso. Aquí nosotros no estamos apostando ni a fake news, ni a falsos positivos, ni a nada de eso, ni a show. Aquí hay un escenario real de un liderazgo que cada vez se fortalece más y que nos alienta y nos indica a nosotros cuál es el camino. Usted tiene una gran capacidad de conducción, de una visión estratégica, y cuando uno ve la fuerza popular, esa energía social que está ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es estar al frente con ellos, obedeciendo el mandato y las prioridades que desde la comunidad, de la calle, este liderazgo tiene. Y si hay buen gobierno de calle y si hay revolución en la calle, creo que nuestro pueblo sabe que los que hoy por hoy en este país le siguen dando la cara a la necesidad, a la realidad, a la exigencia, a la respuesta y a la confianza de un futuro mejor, yo lo veo hoy más ratificado en el chavismo, en la fuerza bolivariana que está en la calle, lo que usted ha llamado a desplegarse, y es lo que estamos viendo en Falcón y en toda la patria entera, y nos sentimos orgullosos y comprometidos. Y si Julio, que tiene ese espíritu de Bolívar y Chávez y de esos 200 años de la batalla naval del lago, le dio fuerza, créame que usted, agosto, septiembre, octubre, le va a dar más fuerza, porque lo que yo veo es un pueblo empoderado y en la calle, decidido a seguir movilizado y defendiendo la dignidad del pueblo de Venezuela, usted, de la revolución y de la soberanía de esta patria, presidente. Bueno, vale, este segmento de Con Maduro Más
Ha sido largo, más largo de lo pensado, pero necesario para que nos veamos, nos reconozcamos. Impresionante, impresionante. Vamos a escuchar a Lee, mira, llegó a Lee primera, llegó a Lee primera. Yo sé el Paraguaná, qué buena vaina y no digo más. Yo sé el Paraguaná, qué buena verga y no digo más. Yo sé el Paraguaná, qué buena verga y no digo más. Creo que el petróleo es muy por eso. Alí, siempre con Alí. Con Paraguaná, con Falcón. Esa voy a sacar en mi TikTok. Vente para acá. Vamos a grabar en mi TikTok. Tómale la cara aquí a Luis. ¿Ah? A todos, a todas. Bueno, seguir movilizado. Pueblo a la calle. Seguir movilizado en defensa de la patria. Exigiendo el levantamiento de las sanciones. Todas las sanciones del imperialismo. Y disfrutando la paz y el amor de un pueblo noble. Ahora nos vamos con este segmento con Maduro, más regiones, y vamos a ver los logros del Guárico. Adelante. Bien, agradecemos a toda la audiencia del programa Con Maduro Más. El segmento Regiones hoy quiere dar la bienvenida al estado Guárico, una región llanera, el corazón de Venezuela, como se le conoce, que está pujante como siempre en el ámbito productivo, en materia específicamente de la producción de rubros diferentes en materia agrícola, pero en este caso queremos hacer énfasis en el rubro del arroz. Actualmente se está desarrollando pues ya la siembra del ciclo norte-verano 2022-2023 y se está trabajando en la siembra de 41.000 hectáreas, más de 41.000 hectáreas de arroz para la cosecha de un aproximado y una meta de 200 millones de kilos de arroz. En esto está trabajando el gobierno del estado Guárico de la mano de las instituciones del Poder Ejecutivo Nacional, pero también con la participación de empresarios privados que aportan para convertir a Venezuela en una potencia agrícola, como lo ha dicho reiteradas veces el presidente Nicolás Maduro. Pero además de esto, también queremos comentarles de otro impulso que se está dando en este momento en el estado Guárico y tiene que ver con el impulso de la tecnología, el impulso de la ciencia, y es que queremos hablarles en este caso del desarrollo que está adelantando el Centro de Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Alcaraván, otra empresa que está trabajando en el estado Guárico en el desarrollo de circuitos eléctricos, tarjetas electrónicas aplicadas a diferentes espacios, aplicadas por ejemplo al tema del control de tráfico a través de los sistemas de semáforo, con alcance nacional. De esta manera, pues también se destaca el trabajo que este Centro de Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Alcaraván está llevando a cabo con la producción de luminarias. Señor presidente, no solamente pues se trata del tema agrícola, sino que también el tema tecnológico y el tema de desarrollo de componentes electrónicos con soberanía alimentaria en el caso de la siembra de arroz, pero también con el tema de la soberanía y la independencia tecnológica. Además de esto, presidente, y a toda la audiencia del programa, a propósito de que estamos en la temporada de vacaciones escolares, también nuestros invitados de hoy quieren hacer una propuesta y presentar pues una invitación y opciones de esparcimiento y recreación con cuidado saludable, por ejemplo, con las bellezas naturales de Guárico, pero específicamente con el Hotel Spa Aguas Termales, un importante centro, una fuente de aguas que además de prestar y brindar espacios para la recreación y el esparcimiento, también brindan salud. Son aguas que tienen una incidencia en el ámbito de la terapéutica, en el ámbito, por ejemplo, de afecciones de la piel o afecciones de las articulaciones, artritis, artrosis, y es una de las opciones que el día de hoy le viene a presentar el estado Guárico, señor presidente. Bueno, Guárico, Guárico, Guárico. Aquí está el gobernador José Vázquez. Guárico
productor de alimentos, la producción de arroz, productor de tecnología y el desarrollo del turismo. ¿Qué me dice el gobernador? ¿Cómo va todo este proceso económico? ¿Cómo va el proceso de producción alimentaria? Compañero, bienvenido. Bueno, gracias, presidente, por la invitación a este programa que, como usted lo dijo, abre una nueva vitrina comunicativa, informativa y con la verdad por delante. Bueno, desde el Guárico siempre le hemos estado dando seguimiento y cumpliendo sus orientaciones e instrucciones sobre el tema económico. Y más con rescatando esa caracterización que hizo nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, de que Guárico es un estado petroagroindustrial con tendencia al turismo. Petro porque es petróleo, tiene una reserva de 40 mil millones de barriles de la faja petrolífera del Orinoco, que al cual se está explotando. Agrícola por todo lo que conocemos y su desarrollo industrial de producir parte de los alimentos del país. El tema industrial en el procesamiento y bueno, y con la tendencia al turismo. De tal manera que ese concepto petroagroindustrial permite, como el corazón de Venezuela, centralizar en el área económica y contribuir a la agenda bolivariana, específicamente los motores de desarrollo. Tiene plena vigencia, ¿no? Así es. Ahí tenemos un video de la producción de arroz que estamos viendo, ¿verdad? La producción de arroz va creciendo. Así es, presidente. Fíjese. El arroz que llega a la mesa del venezolano. Fíjese algo importante, que creo que es lo que hay que resaltar acá. Usted ha insistido de la unión de las fuerzas productivas. Del 2017 a hoy hemos incrementado la producción de arroz un 165%, año tras año. Pero el elemento que más ha tenido un sentido, no solo de pertenencia, sino que ha impactado, presidente, es que en los tiempos complejos, difíciles, bloqueados y sancionados, hemos alcanzado un récord de siembra pasado, el 2022, del ciclo norte-verano, de 41.870. Ni en las condiciones de bonanza de la Venezuela rentista, de la Venezuela donde éramos ricos y quizás no lo sabíamos, no se había alcanzado esta cifra. Hoy en día esto demuestra que sí es posible con los pequeños campesinos, con los productores, con todo este sector unido, gobierno nacional, nosotros, el gobierno regional, apalancando y bueno, convirtiendo las políticas públicas y ese esfuerzo que hacen todas las fuerzas productivas por encima de todas las circunstancias. Hoy vamos en buena marcha, no solo que salimos de la cosecha 41.870, sino que ya estamos retomando y vamos a un 60% de lo que es la siembra de arroz este año. Guárico aporta cerca del 34% del consumo nacional del arroz. Claro, vamos a seguir, vamos a profundizar. Tenemos la represa de Calabozo, que bueno, es histórica, eso nos permite el sistema de riego que alcanza solo 40.000 hectáreas, pero también las poligonales a través de pozos se incrementa esta producción. Y hoy en día es un dinamismo económico que da un valor agregado, presidente, sobre todo con la capacidad empleadora en cada unidad productiva. Y por ello tenemos 31 plantas trilladoras de arroz que están en funcionamiento, 31, y más de 28 marcas de arroz. Aquí nosotros tenemos a un productor que además de productor es agroindustrial y él es testigo de todos estos esfuerzos que se vienen haciendo en función de este rubro que usted ha precisado para tener una sustentabilidad económica en el Estado y en el país, por supuesto. La base del desarrollo económico real de cualquier país en el mundo es el campo, es el agro. Vas a ser medido si produce tus alimentos o no los produce. Y nosotros estuvimos 120 años con el chorro petrolero comprando el 80-85% de todo lo que se consumía en el país. La agresión de las sanciones criminales imperialistas contra la economía nos obligaron a hacer el milagro que estamos haciendo, milagro económico, productivo, de crecimiento. Y nosotros tenemos que seguir por esa senda, producir todos los alimentos que consume el pueblo, todos, en Venezuela, todos. Incrementar, hacer planes de incremento permanente y llegar al punto en que nos convirtamos en exportadores de alimentos. Venezuela va a ser una potencia exportadora de alimentos al mundo. Lo vamos a lograr, tenemos que lograrlo, tenemos con qué. Y vamos a hacerlo, y el Guárico es puntal. Si nos planteamos esos grandes objetivos, Guárico es Guárico, Guárico es Guárico, para producir los alimentos. ¿Ah?
Así que estamos en articulación permanente. Fue el gobernador que inventó la consigna, producir es vencer, y estamos venciendo. Así y es, creo sí. que en el Guárico estamos produciendo, ¿verdad? Así es, fíjense que es un elemento sobre lo que usted ha anunciado sobre el tema de la producción sustentable. El año pasado, en el maíz blanco, no se importó maíz blanco. Eso en muchos años, si buscamos el récord hacia atrás, no había sucedido porque nos acostumbramos a una economía de puerto, a una economía de comercio que solo se importaba, bueno, para el negocio y también para la parte de los alimentos, pero por primera vez bloqueado, insisto en esto, sancionado, estamos produciendo el maíz blanco necesario entre Guárico y Portuguesa y otros estados. Ahora tenemos que incrementar a nivel del tema del maíz amarillo y ahí vamos incrementando, ahí vamos subiendo. Este año, a pesar de la complejidad de la lluvia, pero llevamos ya un buen ritmo. En el caso de Guárico está superando las 204 mil hectáreas de maíz, que sumado a otros estados, vamos entonces haciendo énfasis en lo que usted ha orientado, sobre todo, correcto, de producir pero, nosotros los alimentos. Pero Guárico además, bueno, ha desarrollado una empresa bien interesante que quiero presentar, el Centro de Desarrollo Tecnológico Alcarabam. ¿Ah? El gobernador José Vázquez es un apasionado de este Centro de Desarrollo Tecnológico que fabrica software para semáforos tan importante, ¿ah? Que tengamos los semáforos funcionando en todo el país, en todas las ciudades, ¿ah? Tan importante, en un país funcione todo, 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 fábrica de luminaria, y está invitado Joalí Moreno, presidenta del Desarrollo Tecnológico Alcarabam del Guárico. Joalí, bienvenida. Tecnología de punta del Guárico para el mundo. ¿Qué me dice, Joalí? Bienvenida. Buenas noches, presidente. Agradecida por la invitación. Bueno, y aquí estamos desde el corazón de Venezuela, trayéndole más ciencia, más tecnología, más innovación. Somos Sistemas Tecnológicos Alcarabam. Es una empresa de producción mixta, conformada entre la gobernación de Guárico, precedida por nuestro gobernador José Vázquez, y cooperativas del área de tecnología que están ubicadas en Caracas, Mérida, Falcón y Guárico, por supuesto. Nuestra misión es producir bienes y servicios de calidad desde la ciencia, de la tecnología, con una lógica colectiva, como usted lo hablaba, siempre hablamos desde los colectivos, y nuestro motor y nuestra alma son nuestro talento. Nuestro talento es 80% menor de 25 años, estudiantes y recién graduados de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que está al lado de nuestro complejo. Ese es nuestro valor, nuestra fortaleza. Somos más de 170 personas. Además tenemos valor agregado formado, doctores, magísteres en diferentes áreas, gente que se ha querido quedar aquí a producir, a hacer. El Guárico no viene a ser solo productor de alimentos, en este momento viene a ser un gran productor de ciencia y tecnología desde el Guárico para Venezuela y ojalá esperemos para el mundo. Nos destacamos en tres áreas importantes: el desarrollo de software y ciencias de datos, el desarrollo electrónico y, por último, la producción y tecnología de alimentos. Todo con tecnología de punta. Le voy a hablar un poquito de nuestros principales proyectos. Correcto. En el área del software tenemos el sistema de integración y comunicación 5, que ya lo debe haber escuchado. Correcto. Donde sirve para comunicarse el pueblo organizado. Principalmente con el gobernador, es uno de nuestros principales clientes, pero también a nivel nacional a través del Consejo Federal de Gobierno. En segundo lugar tenemos el sistema de impuestos municipales, Wiriri, que también lo debe haber escuchado. Está instalado en este momento en aproximadamente 48 alcaldías que están utilizando y en proceso aproximadamente 60 alcaldías más. Es un sistema que no solo viene a el cobro de los impuestos, sino a gestionar un municipio. Un alcalde puede conocer todas las áreas de sus municipios a través de Wiriri. Y el tercer proyecto que le quiero comentar en esta área es el proyecto Fagagata. Es un proyecto que nos tiene realmente contentos porque es un proyecto para la enseñanza en línea de la matemática
a través de un método muy particular, que es el profesor Pedro Balson de la Universidad Central de Venezuela, muy reconocido, y queremos llevar, en principio empezamos por la UNER, vamos este año con todo el estado Guárico para potenciar el software y principalmente convertirlo en un software nacional para empoderar a nuestros jóvenes en ciencia y tecnología, que es una de las cosas que más nos hace falta. En el área electrónica le quiero hablar un poco de la controlador de tráfico, que es lo que le podemos llamar el cerebro. El controlador de tráfico. Sí, de los semáforos. ¿Cómo funciona eso? Este es lo que permite saber o cambiar de fases en una intersección. En una intersección hay un equipo como este y permite cambiar las fases, ¿sí? Que conocemos. Controla el funcionamiento del semáforo. Sí. De hecho, controla una intersección. ¿Eso lo fabrican ustedes? Sí, esto lo fabricamos aquí. Único. No solo lo fabricamos, único, lo diseñamos. Único, presidente, porque yo fui alcalde, bueno, muchos años, y nosotros teníamos que importar estas tarjetas. Correcto. Y la importación, por ejemplo, ahorita cuesta $2,200. Fabricarlo allá vale $300. Correcto. ¿Y fabrican en cantidad ustedes? Sí, ahorita. El año pasado fabricamos 600, pero tenemos una capacidad de fabricar más. ¿De cuánto, más o menos? Los que se quieran con los insumos necesarios. Bueno, porque la capacidad de la planta es importante. Hay que hacer un plan con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Yo encargo al ministro Márquez. Vamos a hacer un plan productivo porque necesitamos regularizar el funcionamiento de los semáforos en todo el país. Eso tiene que ser una fija, chicos. No puede haber un semáforo que no funcione, porque si no, quítalo de ahí. ¿Para qué está el semáforo? ¿Para funcionar o no funcionar? Pregunto. ¿Ah? ¿Apagado? ¿O no cambia? ¿Está rojo todo el tiempo? No, tenemos que tener las cosas que funcionen. Tenemos la tecnología. Y eso es función de los alcaldes, mi compadre. Mi compadre alcalde, mi comadre alcaldesa. Eso es función de ustedes, a parir soluciones. Pero en todas las ciudades del país, todas, de los 335 municipios, tienen que funcionar los sistemas viales, los sistemas de cambio de semáforo. Cónchale, por favor. ¿Tú me vas a ayudar en eso, Yoali? Seguro que sí. Bueno, yo encargo al ministro de la presidencia, porque ese es un tema que yo tengo recurrente. Cuando voy a una ciudad y veo, pum, no funciona, no funciona, no funciona, yo agarro tremenda rabia. Digo, no puede ser, chicos, aquí tiene que funcionar, porque cuando uno va al mundo, cuando uno viaja al mundo, yo conozco más de 100 países en el mundo, pues fui canciller 7 años. Y como presidente de vez en cuando pego un brinquito para acá, un brinquito para allá, una cumbre. ¿Ah? Y entonces uno ve que las cosas funcionan, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, las ciudades venezolanas están más bonitas, están más limpias, más brillantes, más coloridas. Venezuela es un país bello, pero tenemos ahí una cuenta pendiente con el tema de la vialidad, el respeto a las normas viales, el funcionamiento de los semáforos. ¿No te parece? ¿Qué dices tú? Bueno, presidente, importante aquí, nosotros tenemos el control desde el diseño hasta el ensamblaje, es decir, nosotros diseñamos esto con ingenieros venezolanos. Otra cosa que tenemos es las luminarias, públicas. Las ensamblamos también allá, las diseñamos y las ensamblamos. ¿Qué tecnología utilizan en las luminarias? Usamos tecnología LED. Este es el panel que lleva una luminaria. Sí, pero esta es la luminaria ya terminada. Esta es una luminaria de uso público de 50 watts, pero es equivalente a 110 watts. Es decir, aunque ella consume 50, la luminicidad que da es de 110. Oye, y tremendo además, invento, ¿vale? Damos 3 años de garantía, es decir, si en esos 3 años esta luminaria por casualidad se llega a dañar, nosotros inmediatamente la cambiamos sin preguntar. Bueno. Y es fabricada, presidente, completo, o sea, no es ensamblada, sino fabricada con alguna otra empresa acá en Venezuela. Desde inclusive el LED, que es la maquinita allí que se produce para cualquier cantidad después. Esta planta, presidente, está a espera de su inauguración. Estamos trabajando, pero estamos esperando que usted vaya a Guárico, estoy seguro, Dios mediante, en los próximos días, semanas, para inaugurarla oficialmente. ¿Dónde está la planta? San Juan de los Morros. Iremos a San Juan de los Morros muy pronto, entonces, para la planta y para muchas cosas más. San Juan de los Morros, allá estaremos. Y además tenemos aquí, del Guárico, estamos en el segmento con Maduro Más Regiones, mostrando
la Venezuela profunda, la Venezuela que trabaja, la Venezuela optimista, la Venezuela que crece, la Venezuela que va prosperando. Estamos mostrando el Guárico, un estado fundamental, uno de los estados más grandes del país. Y también allá están las aguas termales de San Juan de los Morros. ¿Ah? Allí estuve yo 2, 3 veces, he ido a reuniones. Allá tenemos en las aguas termales el hotel y spa Aguas Termales, ¿verdad? Y aquí está invitado especial su gerente general, Daniel Álvarez. ¿Qué me cuentas, Daniel, del hotel, de los servicios? ¿Cómo está eso por allá? Buenas noches, presidente, a toda Venezuela. Gracias por la invitación. Sí, presidente, bueno, esto es un hotel que está cargado de mucha historia y representa una sincronía total con todo lo que tiene que ver con la ecología, porque está a las puertas, justo al lado del Parque Nacional Arístides Rojas, reservorio de fauna silvestre, lo que conocemos como los Morros de San Juan. Está muy cercano también a todas las faldas de este sector. Está cargado de historia, digo, porque un 18 de enero de 1874 se construyó la primera carretera a la ciudad y llegaba allí a lo que se llamaba en ese momento Aguedionda. Y se construyó también el primer puente sobre el río San Juan para poder llegar allí. Años después, un 22 de febrero de 1920, se construye el Hotel Aguas Termales, que es el primer hotel nacional construido por el gobierno venezolano. Y así fue pasando el tiempo. Imagínense que fue ese año de 1920, el hotel tenía solo 15 habitaciones. En el 1926 lo ampliaron a 30 habitaciones y fue sufriendo cambios importantes que hoy... Y justamente el comandante Hugo Chávez en el año 2007 reinauguró ese espacio con la cesión de la administración de ese hotel a la gobernación del estado de Guárico. Y es allí, con la llegada de nuestro gobernador José Vázquez, que se le está dando un impulso importante y que, como le decía, representa una sincronía súper importante porque ahí confluye todo lo que tiene que ver con la gastronomía criolla. Tenemos restaurantes, presidentes, tenemos la sanación también, porque la piscina termal tiene 10 minerales, principalmente el sulfato, que ayuda a todo lo que tiene que ver con las terapias para las personas que tienen osteoartrosis, artrosis, molestias articulares, y también con el resto de los minerales, con la sanación a nivel de piel, y bueno, genera un bienestar impresionante. Ese lugar en este momento está sufriendo un reimpulso importante, presidente, y queremos invitar a todo el país. Estamos diseñando full days, ya estamos entrando al mercado nacional de full days, principalmente aquí en Caracas, y para los caraqueños que nos escuchan, está bastante cerca de Caracas, está solamente a 154 kilómetros si lo medimos desde aquí hasta el Hotel Aguas Termales. Tenemos un spa maravilloso con un grupo de trabajadores profesionales especializados en, bueno, en masoterapia, en estética, en fisioterapia. Tenemos sauna, tenemos baño turco, tenemos jacuzzi que podemos ver allí también en las habitaciones con agua termal. Así que este hotel de verdad está a disposición de todos los venezolanos, del turismo social, del turismo nacional, y que además abre las puertas al turismo de nuestro estado Guárico, porque está en San Juan de los Morros, y de allí, bueno, estas aguas del Renacer, que también un lugar que a usted le gusta mucho, presidente, que son las aguas del Castrero, mencionaba en algún momento, está bastante cerca. Es un lugar maravilloso, un lugar mágico que queremos que todos y todas disfruten y que a partir de allí disfruten también del turismo guariqueño en todo su esplendor, presidente. En las aguas del Castrero, las recuerdo, ¿vale? En el Castrello, en el Castrero hay una belleza, yo he visto imágenes, tengo muchos años que no voy. Cuando vaya a San Juan de los Morros, pasaremos por Alcarabán, pasaremos por las aguas termales y después nos vamos para el Castrero, José Vázquez. Todo está a 5 minutos de allí, presidente. Alcarabán está 5 minutos del Castrero. Un saludo al noble pueblo de San Juan de los Morros y de todo el estado Guárico. Te felicito, José Vázquez. Sigan adelante. Gracias, el desarrollo del Guárico. Creciendo, creciendo y creciendo. Guárico, Guárico, Guárico. Mi saludo y mi aplauso para ustedes. Y ahora vamos al segmento
más juventud, con buenas noticias, con buenas informaciones. Adelante. Más juventud. Fíjense, la juventud ha estado entre el Sistema Nacional de Ingresos, entre las rumbas de los bachilleres, ¿ah? Y la juventud siempre pendiente de todo. Impresionante lo que se ha desarrollado el Sistema Nacional de Ingresos. Tenemos números redondos. Tengo invitada de manera especial a la ministra del Poder Popular de Educación Universitaria, Sandra Oblita. Atención, muchachos y muchachas, vamos a dar números, vamos a dar anuncios de lo que es el Sistema Nacional de Ingresos. Eso es único. La juventud debe saberlo. Único en Venezuela. Solo en nuestra patria. El Sistema Nacional de Ingresos. Las expoferias se hicieron en todos los estados del país. Asistieron miles de bachilleres, de jóvenes, estudiantes. Ahí está la oferta para que continúen sus estudios universitarios y la garantía de inversión presupuestaria para que los muchachos y muchachas tengan su carrera universitaria y se gradúen y sean profesionales de la República Bolivariana de Venezuela y continúen su crecimiento, muchachos y muchachas, continúen su crecimiento. Sistema Nacional de Ingresos. Ah, ministra, compañera, Sandra Oblita, adelante. Muy buenas noches, presidente, y bueno, todas las personas que están conectadas en este momento a este programa. Y bueno, primeramente felicitar a toda la juventud venezolana, a todas esas muchachas y muchachos que están egresando como bachilleres en este mes de julio, y por supuesto también compartir la felicidad de la fiesta que tuvieron como regalo por ese maravilloso hito en su vida como lo es su graduación de bachiller. Tenemos buenos números, presidente, y es importante compartirlos. Le comento, nosotros estamos esperando población que se inscriba en el Sistema Nacional de Ingreso para optar a un cupo en la universidad, 324.977 personas. De ellos, 277.981 efectivamente hicieron una selección en el Sistema Nacional de Ingreso. Algunos datos que podemos compartir en este sentido, 54,5% son mujeres y 45,45% son del sexo masculino. Importante destacar, presidente, bueno, primeramente que 64,5% de esta población optó por las carreras que se definieron como carreras priorizadas, pero además queremos compartir que 7.537 personas son de la población indígena, presidente. Eso representa el 2,71%, lo cual se corresponde exactamente con lo que es la población indígena a nivel nacional. Igualmente, 1.585 personas reportaron su condición de discapacidad y hicieron una postulación en el Sistema Nacional de Ingreso. Adicionalmente, creo que es importante que destaquemos 57.059 personas que son bachilleres de años anteriores que por alguna razón no habían optado a su inscripción en el sistema, en el subsistema de educación universitaria, hicieron una postulación. De modo que estamos atendiendo a 335.040 personas en total, presidente. Eso creo que es un dato importante. Si me permite, quisiera compartir algunos datos de ese 64,5% que optaron por carreras priorizadas. De ellas, 26,64% optaron, lo que significa 69.002 jóvenes, por las carreras de ingeniería, arquitectura y tecnología. Y este dato, presidente, 24,83%, es decir, 64.325 por ciencias de la salud. Y aquí quisiera añadir que el 16% de estos jóvenes pusieron en su opción la Universidad de las Ciencias de la Salud,
lo cual significa un reconocimiento a lo que esta universidad está avanzando en lo que es la formación de nuestros médicos, médicas y otras áreas vinculadas a las ciencias de la salud. Luego tenemos, bueno, en educación, ciencias y deportes el 3,4%, ahí sí empiezan unos números un poquito más bajos. En turismo también tenemos un 2,28%, en las ciencias del agro y del mar, que es importante también, tenemos un 7,8%. Una vez culminado este Sistema Nacional de Ingreso, presidente, que arrancó el 22 de mayo y culminó el 14 de julio, viene ahora la etapa de la asignación, que es importante y quiero compartir con usted y anunciar al país que nosotros tendremos una primera asignación entre el 10 y el 15 de agosto. En ese momento se abre una oportunidad para que aquellos jóvenes que lo deseen puedan hacer una modificación en su solicitud. De modo que entre el 11 y el 20 de agosto tenemos la etapa de modificación en cuanto a la solicitud que hayan hecho en el Sistema Nacional de Ingreso. Y entre el 21 y el 25 de agosto tendremos una segunda asignación, culminando así el proceso de asignación para nuestra juventud, en el cual es importante destacar que los criterios que se han establecido, además de todo lo que tiene que ver, digamos, es un criterio, presidente, como usted lo ha instruido y como ha sido la política del Estado venezolano y de la gestión del gobierno bolivariano, es una política de inclusión, de equidad, de justicia social, donde además de los criterios, digamos, de la ponderación de notas, que normalmente de los promedios, están incluidos los criterios de territorialidad, de pertinencia y las carreras priorizadas. Ese conjunto de elementos caracteriza al estudiante y nos va a permitir hacer una asignación en ese sentido. ¿Cómo se entera el estudiante que ha sido asignado un cupo? En la fecha que hemos indicado, entre el 10 y el 15 de agosto, van a poder acceder, igual como accedieron para hacer su postulación, y poder verificar cuál ha sido la asignación que le ha dado el sistema. Ellos acceden a una página. Acceden a la página, sí. Nicolás Maduro Moro, cédula de identidad. Igualito como se postuló, ahí le va a dar entonces el reporte de la carrera. Su asignación es ingeniería. Así es. Derecho, educación, medicina, etcétera. Correcto. En ese momento. ¿Y qué hago yo para quedar conectado con la asignación? Si me gusta, si quiero estudiar eso, Le emite un certificado que lo debe imprimir y con eso acude a la universidad en el momento en que la universidad abre sus inscripciones. Ah, oye, es un sistema sólido desde el punto de vista tecnológico. Así hay es. Que estar pendiente del Sistema Nacional de Ingresos y hay que buscar todas las vías. Yo hago un llamado a todos los medios de comunicación, televisivos, radiales, a prensa escrita que todavía queda, ¿verdad? ¿Ah? Ustedes no leen prensa. Ninguno de ustedes saben que es un periódico. Saben qué es, ¿verdad? Pero no leen prensa diaria. Levante la mano a quien de ustedes lee un periódico diario. Eso se acabó, compadre. ¿Cómo se enteran ustedes las noticias? ¿Ah? ¿Por las redes? Sí. Bueno, entonces hay que hacer un esfuerzo por redes sociales para informar a todos los muchachos y muchachas, a todos los bachilleres, todas las bachilleres de la República, su asignación y que queden con su cupo, muchachos, porque en Revolución tenemos patria y tenemos educación pública, gratuita y de calidad para toda la juventud. Pública, gratuita y de calidad en Revolución Socialista. Bueno, excelente, muchas gracias, ministra. Y ahora vamos a ver de la juventud también, con Maduro más juventud, el periodo vacacional. Con Maduro, mejores vacaciones, más vacaciones. ¿Qué nos tienen por aquí? Los recreadores. Un buen recreador. Sua, sua, sua.
Ah, los recreadores y las recreadoras. Bueno, mañana primero de agosto, atención a las niñas, a los niños, a los jóvenes del país. Arranca el plan vacacional 2023 con los recreadores y las recreadoras a lo largo y ancho del país. ¿Ah? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, presidente, José Luis Tobar, responsable de la Mesa Nacional de Recreación para el Vivir Bien desde el Ministerio de Juventud y Deportes. ¿Por qué te pones tan serio, Ale? ¿Ah? ¿Ah? Estás muerto de la risa y que sua, y de repente le pregunto, ¿cómo va el plan de recreación? Bueno, presidente, usted sabe que yo soy José Luis, soy un tipo serio. ¿Cómo es la cosa del plan recreacional? Bueno, ahí tenemos más. ¿De qué día a qué día? Ponte el micrófono cerca. A partir del 1 de agosto hasta el 10 de septiembre, seis Atención, semanas. Atención, 1 de agosto, 10 de septiembre, ¿qué más? Y en efecto, con toda la fuerza del Movimiento Nacional de Recreadores, los diferentes movimientos sociales, viviremos la experiencia, bueno, de la atención de más de 6.500.000 jóvenes, niños, niñas de nuestro país, y que, bueno, una política que se dirige desde la Mesa Nacional de Recreación para el Vivir Bien, de la Vicepresidencia para el Socialismo Social y Territorial, y quienes me acompañan, bueno, del Movimiento Nacional de Recreadores, promotores deportivos comunitarios, en el caso de Gustavo, la compañera Rey Limar, del movimiento que ya se suma al séptimo aniversario de experiencia de su creación. Ya tenemos 7 años, ¿verdad? 7 años del Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. ¿Quién está desde hace 7 años? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Verónica, ¿tú estás desde hace 7 años? Sí, miembro fundador del Estado Trujillo. ¿Tú vienes de Trujillo? Sí, un saludo caluroso de nuestro Estado. Mira. Tierra de santos y sabios. Santos, sabios y héroes. Sí, es. Y patriotas. ¿De qué parte de Trujillo eres tú? Del municipio de Valera. De Valera, ciudad de Valera. Un saludo a la gente de Valera, ciudad hermosa. ¿Y cómo ha estado esta dinámica? ¿Cómo se preparan para este año? Excelente, presidente. Súper activos todos los entes de la Mesa del Vivir Bien, los entes del Ministerio de Juventud y Deporte, los compañeros de la Juventud del Partido, el glorioso Movimiento Nacional de Recreadores, súper activos con nuestros líderes comunitarios, convocando a todos nuestros niños, porque bueno, estaremos en todas las comunidades de nuestra entidad nacional, llevando lo que son actividades recreativas, deportivas, culturales, con mucha alegría, y bueno, sobre todo también atendiendo a nuestra juventud los fines de semana, con lo que es el campismo y el senderismo también. Yo estoy preguntado por Mervin. Mervin, te estás volviendo fantasmagórico, ten cuidado. Yo estoy viendo para allá y no veía a Mervin, entonces yo preguntaba, ¿y dónde está Mervin? Mosca, ¿viste? Está fantasmagórico. Mervin, dame los datos. ¿Cuántos muchachos del movimiento recreadores? ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? Mervin Maldonado, ministro del Deporte y la Juventud. 12.000 recreadores, presidente, que tienen la meta... Y recreadora. Y recreadora, ah, okay. Por supuesto. Que, claro. Que tienen la meta de atender 6.500.000 niños, jóvenes... Oye, la meta es grande. Alta. Atender 6.500.000. Así es, presidente. Buenísimo. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde los van a atender? 6.000 comunidades, presidente, que se han priorizado en... ¿Se va a ir a la comunidad directa? A la comunidad directa, presidente. Y llegas a la comunidad y ¿qué pasa? Ahí... ¿Bases comunal? A través de la Mesa Nacional de Vivir Bien, que se replica en cada uno de los estados, municipios, parroquias. Ya han coordinado con la comunidad. Correcto. O sea que presidente. La comunidad crea condiciones allí mismo y espera a la muchachada que llega. Correcto, presidente. ¿Cuántas comunidades me dijiste? 6.000 comunidades que están priorizadas, presidente, pero además se le suman 120 espacios nacionales: playas, ríos, parques, balnearios, bulevares, plazas, para que además de esta dinámica, los fines de semana, para la juventud, para los un poquito más grandes, puedan tener también con nuestros recreadores y recreadoras, pero se le suman promotores culturales, deportivos, ecológicos, turísticos, una gran dinámica nacional, a lo que también está incluido el campismo, el senderismo, y para los más chiquitines, también, en la dinámica que usted nos ha orientado, la masificación deportiva, el campamento deportivo Tribilines y Campeones. Tribilines y Campeones. Tribilina, ¿qué me dices tú? ¿Qué me cuentas? ¿De dónde eres tú? Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? El estado de Anzuate y la ciudad de Barcelona. Anzuate, ¿cómo te llama? Con gente alegre y bueno, Anzuate y que te enamoras, María Amatima. ¿María? Coordinadora, María Amatima, coordinadora. Amatima es indígena. Sí. De la Mesa de Guanipa. Sí, y bueno, desde sus raíces de aquí en la parroquia de Antímano. De Antímano, ¿verdad? Sí, desde ahí. Mira, originaria de Antímano. Originaria de la Matima. Así es, ¿ah? Presidente.
Y bueno, en este plan vacacional comunitario, pues nosotros desarrollamos diferentes actividades en las distintas áreas que mencionaba nuestro ministro Melvin Maldonado y nuestras hermanas recreadoras. Pues son 7 años, Movimiento Nacional de Recreadores, coordinadora del Estado Anzoátegui y el Movimiento Nacional de Recreadores. ¿Tú eres coordinadora de Anzoátegui? De Anzoátegui y el Movimiento Nacional. ¿Y qué tienen planteado en Anzoátegui? Cuéntame. Nosotros tenemos en Anzoátegui 8 puntos de alto impacto, más de 60 puntos de comunitarios por semana que se va a atender y bueno, las diferentes actividades que se hacen por semana. ¿Tú llegas a una comunidad y qué se hace? Se hace principalmente el encuentro con los niños y niñas y van a hacerle la bienvenida, la dinámica de risa, la dinámica... Dinámica de risa se llama. Sí, dinámica de risa. Esa me gusta, ¿cómo es? La dinámica de risa es la bienvenida de los niños. Vamos a hacerlo ahorita Vamos a hacer una dinámica de risa. ¿Cómo sería una dinámica de risa ahorita? Atentos, usted dice estamos, ¿ok? Atentos. Estamos. Atentos. Estamos. Atento, atento, atento. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. Atento, atento, atento. Para recrear se debe de tener. Para recrear se debe de tener. Mucha disciplina como la del Che. Mucha disciplina como la del Che. Ojo de lechuza, garra de león. Ojo de lechuza, garra de león. Para defender la recreación. Para defender la recreación. Y así como estas dinámicas, muchas dinámicas. Y uno empieza a reírse, ¿eh? Correcto. O sea, es que gana el que más se ría. Correcto. Y bueno, todos ganan, presidente, porque son dinámicas de recreación para la inclusión, para el compañerismo, para integrar la familia, para renovar nuestra espiritualidad y también recuperar los valores desde las edades, las distintas edades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que nosotros atendemos en todo el territorio nacional. Bueno, ustedes pueden ver cómo se expresa esta juventud y cómo esta juventud está comprometida, comprometida con la felicidad de la patria, porque las vacaciones también tienen el espacio para uno promover buenos momentos, para que los muchachos no caigan en ocio, el ocio que es tan perjudicial, que tengan alternativas deportivas, alternativas de diversión, alternativas de visitar parques nacionales, alternativas de hacer ejercicio físico, de aprender juegos, cosas que no se olvida nunca más en la vida. Son dinámicas que se han pensado, se han preparado con especialistas, con gente científica en toda la actividad de recreación y que nosotros lo llevamos totalmente gratuito a toda la juventud venezolana, a los niños y niñas, todo el mundo preparado. Máxima difusión, Mervin. Máxima difusión, José Luis. Que quita esa cara de serio. ¿Ah? Máxima difusión de todas las actividades del Plan Nacional de Recreación, del Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. Muchachos y muchachas que me están viendo, pendiente, que lo que viene es bueno. Y en Más Juventud, con Maduro Más Juventud, tenemos que felicitar a los organizadores de la ruta Light del Bachiller. Impresionante los conciertos que se dieron. Aquí están estos bachilleres. ¿Ah? Por aquí me les voy a acercar, muchachos y muchachas. Por aquí voy acercándome. Ah, bachilleres de la República, mire, este se vino elegante, ¿vale? Ah, se puso su corbata, míralo. Ah, está fino. ¿Cómo estuvo? Ah, súper genial, presidente. Algo fenomenal, una experiencia fantástica. Un micrófono, porque no se escucha, por favor. Ajá. Súper genial, presidente. ¿El concierto? Sí, súper. ¿Cuál estuviste tú? Yo estuve en el de aquí de Caracas y ayer me invitaron al de La Guaira, sí. ¿Y fuiste al de La Guaira? Claro que sí, súper genial. ¿Cuánto también duraba esa rumba? Bueno, esa rumba ha durado como 5 o 6 horas. Coño, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes tienen energía para aguantar 5 horas bailando. Claro que sí, presidente. Ni un solo incidente, nada. No, no. Ni todo una pelea, perfecto, nada. Gracias, todo perfecto, gracias a Dios. Sí, vale. ¿Ah? Y bueno, también demostrarle a usted el agradecimiento de todos los bachilleres y elevar la voz en agradecimiento a usted como padrino, presidente, algo súper genial que ha venido sucediendo en cada uno de los estados y el día de ayer con ese cierre fenomenal, ese cierre a nivel nacional con grandes artistas nacionales e internacionales, presidente. Correcto. Bueno, fueron tremendos conciertos, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Dónde estuviste tú? ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Hillary y pues también estuve disfrutando del concierto de ayer aquí en el aquí en Caracas, en el Poliedro, en el estacionamiento del Poliedro, y fue una experiencia muy linda. ¿Dónde te graduaste tú? En el Liceo Agustín Aveledo. Agustín Aveledo, mira, y están con su gorro de graduando, sí. Chico. ¿Ah? Una experiencia espectacular. ¿Rumbiaste cuántas horas? Desde que comenzó hasta que terminó. Hasta después que terminó. Hasta después que terminó. ¿Y fueron en grupo, todo el liceo? Sí, todo el liceo fuimos en grupo y bueno, fue una experiencia muy linda. Bueno, me alegra mucho. ¿Y tú te graduaste dónde? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Albert Montiel. Soy graduando del Liceo Bolivariano Juan José Mendoza, del Estado de La Guaira, la parroquia Caraballeda. Parroquia Caraballeda. Mi saludo a toda la gente de La Guaira. ¿Y cómo estuvo esa fiesta en La Guaira? Excelente, fantástica. Sobre todo, agradecerle, presidente, por este regalo que usted nos dio a nosotros los bachilleres. Porque cabe destacar que venimos de un proceso, 2 años de educación a distancia. Y este es nuestro regalo para finalizar nuestro premio de tanto esfuerzo durante 5 años estudiando. De verdad que ha sido fantástico, excelente el protocolo, la organización, la seguridad para todos nosotros los jóvenes. Totalmente agradecido, presidente, con usted y con todos los organizadores de la Ruta Light del Bachiller. Bueno, lo felicito. Me gustaría hacer mucho más por nuestros muchachos y muchachas. Y aquí hay una chipilina también. ¿Dónde te graduaste tú? Mi nombre es Maribel. Yo vengo del Estado de Aragua, del municipio Libertador, específicamente del Liceo Nacional Bolivariano, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa. ¿Y ahora qué quieres estudiar? Medicina. Tú tienes cara de que eres muy buen estudiante. Sí. Me dice que tuviste la máxima nota de tu liceo. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, sí, es verdad. Oye, amale un aplauso, vale. Excelente. ¿Y cómo estuvo esa fiesta por allá en Aragua? Se notó la emoción en todo momento de todos los bachilleres. De verdad que estuvo súper genial. Muchas gracias, señor presidente, por gran regalo. Todos estuvimos entusiasmados y emocionados en toda esa ruta. Me alegra mucho. ¿Y tú de dónde te graduaste? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Juan Guerra y me gradué en el Complejo Educativo Fermín Toro. ¿En el Fermín Toro? ¿Y estudió Cilia? ¿Cilita? Bueno, así me dijeron. Ajá. Y bueno, antes de decirle mi experiencia en el concierto de ayer, que también estuve en el de Caracas, agradecerle por la rehabilitación completa de nuestro auditorio del Complejo Educativo Fermín Toro. ¿Cómo quedó eso? Excelente, hermoso. Bueno, excelente. Mira, nunca pensamos graduarnos, porque ya habíamos perdido la esperanza de graduarnos en nuestro auditorio. Y eso fue en récord, en tiempo récord. Récord bueno, Guinness, como usted le dice. Mire, el 24, me acuerdo yo, el 24 de mayo le pedimos la solicitud a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Correcto. Para que, bueno, le dijera a usted que necesitábamos el auditorio. Y el 1 de julio lo entregaron en el Complejo Educativo. Correcto. ¿Y tú bueno, dónde te graduaste? Saludos, presidente, buenas noches. Yo soy de Trujillo, del municipio claro. Valera, y estudio en el Liceo Rafael Rangel. Tú eres vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Así la FEDEN. Mismo, presidente. Orgullosamente trujillana, tierra de santos y sabios, Trujillo, cuna de la libertad. Así agradecerle, es. Presidente, en nombre de todos los bachilleres de la patria, por el gran regalo que usted nos ha obsequiado a los bachilleres que egresan este año escolar 2022-2023. Y además de esto, presidente, también quiero solicitarle, en nombre de todas las generaciones, de todas las promociones que quedan pendientes, que no solamente usted sea el padrino de promoción de este año escolar, sino de todas las que quedan pendientes. No, imagínate. Ya que, presidente. Hasta el año 2200. En la Ruta Life, presidente, en la Ruta Life, nosotros como estudiantes hemos disfrutado al máximo con las otras promociones de diferentes liceos, de diferentes municipios de cada uno de nuestros estados. Pero además hemos podido compartir con todos nuestros familiares en una fiesta sana, en una fiesta organizada, gracias al apoyo de usted como presidente, que aceptó y que apoyó a nuestros estudiantes en esta propuesta que nosotros le realizamos como federación para que aceptara ser el padrino de promoción de este año escolar. ¿Qué vas a estudiar ahora? Presidente, yo quiero estudiar ingeniería industrial. Oye, a mí todavía excelente. Me queda un año en el sistema educativo de educación media. No, pero me gustaría estudiar
ingeniería industrial. Vas a ser ingeniera industrial, tú vas Así a ver. Así mismo es, presidente. ¿Y tú dónde estudiaste? Daniel. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Daniel y bueno... ¿Cuánto mides tú, Daniel? Como 1,85. A ver, ponte aquí al lado mío. Mira, Daniel y yo, ¿quién es más alto? ¿Ah? ¿Y juegas básquet? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Qué posición juega? Defensa. Defensa. Buen defensa, ¿viste? Porque tiene las patas largas. ¿Ah? ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudio en... Bueno, ya no estudio. ¿Te graduaste dónde? En el Liceo Bicentenario Republicano. ¿Dónde en Parque queda? Central. Parque Central. ¿Y fuiste a la rumba de ayer? Mire, llegué empapado a la casa porque nos metimos en la espuma y eso fue por aquí, por allá. ¿En la espuma? ¿Qué es eso de la espuma? Habían como unas cámaras de espuma que, eso era demasiado. Tremendo, ¿verdad? Demasiado, no sé ni cómo decirle. Disfrute total. 100%. Oye, me tienen que invitar para yo ir, ¿vale? Ah, a mí me gusta la rumba también. Ah, te felicito. ¿Y aquella chiquitica que está por allá, de dónde viene? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Victoria Núñez. ¿Victoria? Sí. Así, yo tengo una nieta que se llama Victoria, igual que tú. ¿Ah? Estudié en la Unidad Educativa Distrital Bermúdez. Vengo de la parroquia La Vega. De La Vega. Qué bueno. ¿Y la rumba ayer cómo estuvo? Excelente. Llegué como Daniel a mi casa, mojadita, llena de espuma. ¿Verdad? Fue tremenda, en serio. Bueno, inolvidable. Totalmente. Eso es lo que yo quería, Valentina. Eso es lo que yo quería, que fuera inolvidable. Bueno, darles un regalo bonito, un gesto bonito para ustedes, muchachos, que se merecen eso y muchísimo más, porque ustedes son la generación dueña del futuro de Venezuela. ¿Qué me dice Valentina? Bueno, presidente, agradecerle por este gran regalo que le hace a todos los bachilleres de la patria. Tuve la oportunidad de vivir experiencias en el Zulia, en el inicio. Puedo decir que fue el mejor concierto de la historia que usted nos hace a nosotros como padrino de todas las promociones de este año escolar. Los bachilleres, no queda decir, nosotros conversamos con ellos, interactuamos muchísimo con ellos y estaban felices por este gran regalo que usted les hace, algo que nunca nadie en la vida se había imaginado. La felicidad no cabe dentro de ninguno de nosotros, la felicidad y el orgullo que sentimos de que usted siempre está allí con nosotros, que nos acompaña, y qué mejor regalo que este, que aceptar ser el padrino de todas las promociones de este año escolar. Presidente, nosotros en agradecimiento le trajimos este regalo de la Ruta Light y queremos solicitarle que cuidado, nos raye las camisas nosotros, a los bachilleres que estamos aquí. Mira, Vali, ¿qué es esto? ¿Qué me cuenta? ¿Qué es esto? Esa es la chaqueta de la Ruta Light con un termo y la gorra. ¿Verdad? ¿Y dónde sacaron ustedes esto? Ahí, ¿verdad? Con Omar. Estábamos hablando con Omar que queríamos darle un regalo. Ah, mira, me queda este recuerdo. Ruta Light Bachiller 2023. Éxito total. Éxito total. Regalo bonito. Entonces, ¿quieren que yo les firme la franela? Vamos a firmársela, pues. Empezando por Valentina, que tiene un pie ahí recuperándose. Vamos a ver. Guá, 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 guá. Tú no te estás graduando todavía. Guá, 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 guá. Tú por aquí. Guá, 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 guá. Tú por aquí. ¿Aquí? Sí. Guá, di, di, na, 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 na. Y tú por aquí. En la manga. Ta, 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 ta. Y por aquí. Ajá, ¿a dónde? Aquí, en la solapa. Uno, dos, tres, ¡ah! Y tú por aquí, mira, está el audio así bien grande. Eso. ¿Tú no hablaste? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Albert Montiel, presidente. Tú sí hablaste, Albert, ¿y tú? Sí. ¿Tú no? ¿Dónde? Aquí. Bueno, presidente, la camisa. Mi nombre es... ¿Ah? Bueno, presidente, mi nombre es Daniela Zanabria, estoy graduada en La Guaira del Liceo Rómulo Betancur, que es en la parroquia Catialamar. Rómulo Betancur. ¿Y cómo estuvo la rumba en La Guaira? Buenísima. El pasado 14 de julio estuvimos en la Ruta Live, donde tuvimos varios artistas, y estuvo súper buena. O sea, a mí como bachiller, me gustaría que los futuros bachilleres que quedan puedan vivir esa experiencia que nosotros podemos... Que nosotros ahorita como bachilleres la podemos vivir. Bueno, yo creo que la van a vivir
y pudiera ser hasta mejor. Aquí tenemos al arquitecto de la Ruta Light, el gran artista, cantante, compositor, Omar Acedo. Omar, ¿qué me dice? Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a toda Venezuela. Yo creo que este es un movimiento sin precedentes. Escuchar a los muchachos, agradecerles con ese corazón abierto. Esta experiencia tan maravillosa que no solamente fue divertida para ustedes. Estoy seguro que mis compañeros artistas también van a tener cosas muy buenas que decir y que contarle al mundo de este movimiento tan hermoso que se está gestando en Venezuela. Más de 50 artistas estuvieron a lo largo de todo el país recorriendo, llevando alegría y recargándonos de la energía de la juventud. A ustedes gracias por esos momentos que nos hicieron vivir también en cada escenario. Fueron dos rutas, una partió desde el occidente del país al equipo del Zulia, al equipo de Omar Enrique, les mando un abrazo. No pudieron estar en Caracas, pero venían desde Sucre. Llegaron hasta Sucre por una ruta maravillosa que nos llevó por 23 estados. En Caracas compartimos ese gran escenario que vemos ahí en esa fotografía y en esas imágenes maravillosas. Miranda y la capital, y fue una experiencia brutal para cerrar la ruta Life Bachiller. Yo creo que ha sido la decisión más acertada que haya podido tomar usted como regalo para los bachilleres. Ha sido la ruta de todas las rutas que hemos hecho. Esta es la novena edición de la Ruta Life y yo creo que esta ha sido la más emotiva, la más sentida y la que más ha dado una centrífuga comunicacional global. Todo el mundo estaba volteado a ver Venezuela, incluso tuvimos la participación de artistas internacionales que se llevan de Venezuela ese sabor divino de haber sentido la energía de los estudiantes. Pero aquel lado está muy bonito, los felicito, que Dios los bendiga, que les premie con mucho éxito y con mucha salud. Pero yo de este lado me veo muy solo, yo me traje unos panas que estuvieron con nosotros girando por ahí, que venga Gabo de la Melodía Perfecta. ¡Ajá! Que venga Alfredo. Ajá. De Afro Criollo. Alfredo de Afro Criollo. Nah, pues. Que estuvieron recorriendo el país en una agenda bastante intensa, presidente. Ajá. Que venga Xavi Devine, representante. Ajá. De la música urbana en Venezuela. Nah, también. Nah, pues. Ah. Que vengan los Cadillacs. Venga también. Aquí vemos una pequeña representación de 56 artistas, presidente, que estuvimos en el escenario. 56 artistas. Un movimiento sin precedente. ¿Y cómo se sintieron ustedes? ¿Qué me dice? Gracias a Dios, bien. ¿Verdad? De verdad la pasamos súper brutal. ¿Dónde cantaste tú? A mí me tocó en Portuguesa, en Cojedes, en La Guaira, en Sucre. ¿Cómo estaba esa energía de la gente ahí? 100% receptiva, de verdad. ¿Verdad? Yo creo que, como lo dijo Omar hace rato, fue una de las decisiones más brutales que usted ha tomado para compartir estos chamos. Lo dije en cada uno de los estados, la música siempre va a ser lo que va a sonar más alto, porque la alegría, la felicidad y la prosperidad de todos esos chamos está presente. Yo siempre lo digo, son el futuro de Venezuela, representan esos sueños de esa Venezuela que de verdad le está poniendo ganas. También ellos se lo dedican a sus padres, porque los padres van de la mano con el bachiller en sus graduaciones. Es un triunfo de todos y la música siempre suena más alto que los problemas. Yo siempre lo voy a decir y yo creo que mis compañeros también ponen en práctica esto. En cada uno de los estados ha sido maravilloso. La ruta se dividió en varios grupos para poder cumplir con todas las ciudades. Y ¿qué te puedo decir? La alegría de cada uno de esos chamos es la que hace que el alcance de nuestra música se sienta cada día más brutal. Y es música nacional, artistas, cantantes, compositores de la Venezuela, de nuestra Venezuela. Y es la juventud, juventud con juventud, alegría con alegría, felicidad con felicidad. Vamos a ponernos aquí a escucharlos a ellos. Vamos a despedir este programa tan hermoso, tan cargado de buenas noticias para la juventud, Sistema Nacional de Ingresos, las rumbas exitosas en el país, el plan de recreadores, recreadoras para las vacaciones. Y tenemos que cerrar con broche de oro. ¿Ah? ¿Y qué mejor manera de cerrar que escuchando a estos tremendas artistas número uno en el gusto de la juventud venezolana? Bueno, adelante pues. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos los que participaron en la ruta. Gracias, muchachos. Felicidades. Que Dios los bendiga. Y bueno, música, maestro, suéltale. Dale volumen. Llévatelo. Pero bailando pues, como bailaban ayer. ¡Oh!